Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en el Rafael Sinalde. Estamos en la Casa de los Azules, en la Casa de Atlético Rosario del Tala. Para vivir un domingo diferente, un domingo de clásico, porque los azules hoy reciben la visita de nada más y nada menos que del Centro Esportivo Peñarol. Aquí estamos nosotros junto al equipo Grito Sagrado a través de su canal de YouTube, a través del canal de YouTube del Club Atlético Rosario del Tala. Estamos también a través de la pantalla de Canal 5 Univisión. Está todo el equipo completo hoy para llevarles todas las alternativas en este domingo espectacular, arrancando el mes de septiembre, el mes de la primavera, aquí en Rosario del Tala. Señor Pedro Iglesias, ¿cómo le va? Buenas tardes. El saludo para usted, compañero, para Edgardo, para Andrés, para Luisito Blanco, que está en cámaras ahí también en el sector del campo de juego. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme saludarlos y aquí estamos exactamente ante la posibilidad de obtener las imágenes y lo que pueda llegar a suceder con este superclásico de la ciudad de Rosario del Tala. En cuanto al clima, la verdad, sensacional, el mejor de los climas en esta tarde de domingo, y el marco de público también que da que hablar en esta tarde en Rafael Osinal. Degardo, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos, un gusto estar compartiendo nuevamente un clásico de la ciudad de Rosario del Tala, con Luisito en cámara, con Walter en los relatos, con Pedro en los comentarios, con Andresito allí manejando todos los hilos para que esta transmisión salga de lo mejor, a través del canal de YouTube del club, a través de Canal 5. Bueno, un gusto compartir en una tarde espectacular, con un marco de público espectacular, Walter. Claro que sí, Edgardo, mucha gente se ha dado cita, la hinchada local obviamente está colmando todos los sectores, y la parcialidad de Peñarol también ha llegado en gran número para alentar a sus colores, para alentar a sus jugadores, para alentar a su equipo en una nueva edición del clásico, y lo vamos a vivir aquí en esta tarde espectacular. Es un aliciente lo que vamos a mencionar, sobre todo, por supuesto, teniendo en cuenta lo que se viene. Ganó la Sub-23 de Peñarol el clásico, 3-2 fue triunfo del Centro Esportivo Peñarol ante Atlético, 3 puntos importantes para el equipo del Centro Esportivo Peñarol de cara a lo que viene. Se quedó con el clásico, ¿no? Atlético marró un penal, le atajó el arquero Peñarol un penal allí, y después sufrió la expulsión producto de esa misma tajada el arquero Peñarol, y paralelamente a esa expulsión se fue también un jugador de Atlético. Quedaron los 10 con los dos equipos con 10 hombres, pero lamentablemente Atlético allí perdió la oportunidad del empate. Un equipo Atlético Tala de Sub-23 que venía encabezando la tabla de posiciones con 6 puntos allí en lo que sería el Sub-23. Ahora mantuvo los 6 puntos, sigue también encaramado en la tabla de posiciones, y la va a seguir porque Atlético Maciá tiene 4 puntos y Martín Fierro también tiene 4 puntos. Así que de ganar alguno de esos dos va a estar arriba encaramado Atlético Tala con 6 puntos. Lo importante es que no desilusionaron los chicos, 3 goles para el lado de Peñarol, 2 para el Atlético, 5 en total, así que bueno, esperemos que en la primera división pase algo similar. Bien, ahí estamos, de a poquito nos vamos a ir acomodando a la tarde. El amigo Luis ahora nos ha dejado, nos abandonó la cabina, está ahí ya en el campo de juego, ahí a mitad del campo, para llevarle las mejores imágenes a través del canal de YouTube Club Atlético Rosario del Tala. La gente que no está aquí en Rosario del Tala nos puede mirar hasta ahí, y la gente que está aquí en Rosario del Tala nos puede mirar obviamente por el canal local, por el canal 5 Univisión. Muy polémico el Luisito Blanco, por eso lo sacamos la parte de acá arriba, lo mandamos abajo allí. Sí. Es siempre muy, muy nervioso, muy polémico. Y además tiene que ver con la faltante de tortas fritas. Bueno, ¿no? Sí, claro, él claro. Se enoja por eso, porque no quiere comer, quiere grabar, quiere comer, bueno, el polifacético Luisito Blanco. Bueno, es la única cámara que tenemos, ¿no? Sí, la única cámara, ahí. Sí. Bien, bueno. Después están las chicas que están sacando fotografías, que seguramente la van a poder en las redes sociales ver durante la semana. Exacto. Por así, para el año que viene corren el mástil. ¿Sí? Y tenemos, esa es la promesa de varios años. Camusi, fundamentalmente, que tiene prácticamente ruptura. Camusi, fundamentalmente, que tiene prácticamente ruptura de una de sus rodillas, lamentablemente. Por mucho tiempo Johnny Camusi, este muy buen arquero que tiene Atlético Tala, no va a estar presente en el tiempo que resta para este campeonato y quizás para el año que viene también. Bueno, vamos con los equipos rápido. José de Flores, delivery al 53 19 77. Autoservicio
Rodríguez, frutas y verduras comestibles San Martín y Roque Sáenz Peña. Farmacia y Perfumería Urquiza, Salud más Belleza, Urquiza y Rivalgati, teléfono 42 1310. Farmacia Primero de Mayo, Perfumería, estamos en Primero de Mayo 119, en nuestro nuevo local Farmacia Primero de Mayo. Llamar al teléfono 42 1504 o 64 54 63. Jorge Andrade, productor de seguro, Instituto de Seguros Victoria, Galeno, ART, 3 de febrero 229. Bueno, vamos con el Club Atlético Rosario Tala, que ya se encuentra acá abajo, por supuesto en la zona de vestuarios, a minutos de hacer su ingreso al campo de juego. Va con Corfi, el arquero, en reemplazo de Jonah Camusi, como decía por acá nuestro compañero Edgardo, con la número 2 Pfeiffer, la número 3 es para Aranda, la número 4 para Lencina, la número 5 es para Costa, la número 6 es para Fornerón, la 7 para Enríquez Dionisio, la número 8 para Esteban Enríquez, la número 9 para Avanzati Walter, la número 10 para Purpur Diego y la número 11 para Rébora Gonzalo, los 11 que dirige Martín Maldonado. ¿Quién presentó la formación de Atlético y la formación del equipo de Maldonado? Escape El Entrerrianito, Colón 310, teléfono 45-39-54. Originales y deportivos, mecánicas en general, correas, escapes El Entrerrianito. El Ruso Flor te lo lleva y te lo trae, teléfono 47-32-35, Capital Federal 11, Flores, trámites, paquetería. Red Rural, representante señor Claudio Marsili. Todas las soluciones para el productor están en Red Rural, teléfono 41-55-98. Estamos en San Martín y Ruta 39, Agencia de Quiniela 1046 de Rosendo Vila, teléfono 42-14-12, Nuestra Señora del Rosario 88. Ya también en zona de vestuarios, el Centro Esportivo Peñarol, que va con el número 1, Terenci Santiago, número 12 para Noguera, número 3 para Lencisa David, el número 4 para Insaurralde Rodrigo, número 5 para Cáceres Eric. La número 6 es para Maspi Matías, la número 7 para Romero, la número 8 para Cáceres Brian, la número 9 para Zárate Lauro, la número 10 para Galarza Ángel y la número 11 para Echeverría Enzo, los 11 de Lucas Silvero. Muy bien, esta era la formación de Peñarol, la visita que nos presentó Edgardo. Él es el Boulevard Rivadavia 506, teléfono 64-52-66, batería, electricidad del automotor, trámites, encomiendas, Rosario, Santa Fe, Paraná. Shell volvió a Rosario del Tala de la mano de Maelo, Sociedad Responsabilidad Limitada, estamos en ruta 39 y 1 de mayo. Electro MG, Rocamora 127, teléfono 49-83-34, autopartes, electricidad del automotor, batería, pulido de óptica. Muy bien, señoras y señores, comienzan a caminar, a transitar los primeros metros del campo de juego. Ahí están los azules, ahí está Peñarol, la terna arbitral, llueven papelitos de todos los sectores. Un marco excelente para una nueva edición del Clásico Talense. Está Atlético, está Peñarol. Bueno, hacía rato que no se veía este ingreso, o al menos yo no tengo recuerdo de que ingresan los dos equipos a la vez. Es una muy buena propuesta. Colores de ambos lados, las bengalas allá en el sector visitante, los papelitos en el sector local. El grito de aliento para la parcialidad del Centro Esportivo Peñarol, lo propio hace local el Club Atlético Rosario Tala. Neumático Susana, San Martín y Roca Mora, teléfono 42-28-81, todas las marcas en neumático, Neumático Susana. Nogoyá Moto, todo para las motos y bicicleta, artículos del hogar, Urquiza y Perón, teléfono 42-23-59. Gestoría del automotor, trámites, productora de seguro de vida, automotor, estamos en Urquiza y Perón, teléfono 47-86-05. Tienda El Rey, Urquiza 395, ropa de vestir, tarjetas, teléfono 47-37-42. Obtuvo un triunfo importante en Unión Solense en una de las últimas jugadas. Johnny se levantó en el aire y bueno, cuando cayó, creo que cayó mal. Creo que ya venía con algunas dolencias. Ese es el tema, ¿no? Yo seguí atentamente la transmisión. Él sintió un golpe en el primer tiempo, quedó rengo, fue al entretiempo, todo. Y no, después, bueno, tuvo otra lesión. Bueno, posamos acá para los porteros. Muy reporteros. Bien. Para la gente ahí, Bien, después nos interesaría, Luis, saber que la leyenda de la bandera, la leyenda de la bandera que tuvieron los jugadores, después si nos mandás la foto para darle a conocer a la gente que está ahí mirando a través del canal de YouTube Club Atlético Rosario del Tala o a través del canal 5 Univisión, que es exactamente lo que decía esta bandera. Cooperativa Manos Talense, estamos el 3 de febrero 307, ropa deportiva, conjuntos de fútbol, confeccionamos a pedido, confeccionamos todo.
tu camiseta de fútbol. Llamá al teléfono 44-66-73, Vites Urquiza 344, teléfono 42-23-15, venta y servicio técnico de celulares, PC, tablet, notebook. Llamá al 43-90-28. Carnes Pampa, San Martín 490, teléfono 42-36-83, con la atención de Marisa y Oscarcito, muy buenos precios. Innova Sanitario, iluminación, grifería, ferretería en general, termofusión de agua y gas. Estamos en Primero de Mayo 244, teléfono 41-71-63. Bico Padle, frente a la estación de ferrocarril, todo el padle en Bico Padle. Pedí turno al 53-20-41. Bien, bueno, ahí están los jugadores, sí. Están sacando los papelitos, los jugadores de Peñarol, algunos jugadores de Atlético con algunos colaboradores. Realmente la lluvia de papeles, creo que cayeron más papeles aquí en el campo de juego que la lluvia que ha caído en las últimas semanas acá en Rosario del Tala. Indudablemente que sí, ¿no? Sí. Bueno, árbitro principal Mendieta va a tener la posibilidad de dirigir su primer superclásico, Tete, como lo conocemos. Línea número 2, José López, y en línea principal, en este caso es Barreto, ¿sí? A López lo tenemos aquí en este lado. López dirigió a su 23. Sí. Así es. Antes de comenzar el partido, muchachos, creo que vale la pena hacer un espacio y, bueno, mandar nuestro saludo y nuestra condolencia a la familia Casavecchia, que, bueno, lamentablemente esta semana han sufrido una pérdida importante. Un hombre que ha sido involucrado en el fútbol, más precisamente en Peñarol, pero ha estado siempre involucrado en el fútbol de la Liga Departamental. Del Ciclón de Altamirano, Luis Casavecchia. Nuestro saludo para la familia, nuestro saludo para todos los amantes del fútbol, que es una pérdida importante la de Luis, muy buena persona, un tipo muy solidario. Sí. Me adhiero, saludos por supuesto para la familia. Bien, ahí está, lo veo a Mendieta en el círculo central, llama a los capitanes. Ahí está Dionisio, el capitán de Atlético, en el círculo central. Moverá Atlético, aparentemente, por lo que hemos visto, ya se ha hecho el sorteo. Moverá Atlético, que en estos primeros 45 minutos ataca hacia el arco que da a espalda a Plaza Libertad. Atlético que hasta acá viene prácticamente haciendo una fotocopia de lo que fue el torneo pasado en cuanto a resultados. El triunfo de local ante Ferrocarril San Lorenzo de Mansilla, después visitó Atlético Maciá, ya cayó por 1-0 y le ganó Unión Solense el pasado fin de semana acá. La fecha que se está jugando, Atlético Peñarol, Atlético Maciá, Ferrocarril San Lorenzo de Mansilla y Unión Solense Martín Fierro. La tabla de posiciones de primera división está con 6 puntos Atlético Maciá, 5 puntos Atlético Tala, 3 Martín Fierro y Peñarol, 2 Ferrocarril San Lorenzo de Mansilla y cierra la tabla de posiciones 1 con 1 punto Unión Solense. Ya vamos a hacer mención al tema de la bandera, señoras y señores. Está todo lado, está todo listo. Nos ponemos en clima de clásico, el clásico talense. Va a mover Atlético, moverá el dueño de casa, moverán los azules. Ahí está Enríquez Mendieta mirando a los arqueros, dándole el ok, el arquero de Peñarol, el arquero de hoy, Corfield, Lucas Corfield, hoy el arquero de Atlético. Se va, faltaba López. Bueno, ahí está López que le daba los cambios. Se había olvidado el papelito de los cambios. Muy bien, señoras y señores, se viene el fútbol, se viene el clásico. Pitó el árbitro, comenzó el partido, toca la pelota y sale Atlético. Pelotazo profundo, ¿para quién? Para Enríquez. Anticipa bien el defensor de Peñarol, toma la pelota número 7, ahí está Romero jugando para atrás, toma la pelota y mete el pelotazo Encisa en la mitad de la cancha. Tiene la pelota Peñarol, ahí está el número 10, ahí estaba falta contra Galarza, dice Mendieta, tiro libre para Peñarol. Sí, fue clara la falta. La imprenta de Livia Esquivel y Julián. Tienda de regalos, 12 de octubre, 428, teléfono 11-549-83-630. Va a salir, ahí está Corfield, Lucas Corfield mete la pelota que cae en terreno de Peñarol, la esperaba el número 6, Maspi, la recupera y se viene Avanzati. Avanzati que tiene pasado en Peñarol. Sí, señor. Se va la pelota afuera, es pelota para Atlético, en el arranque 0-0 está el clásico talense. Autoservicio Rogantini, todo en comestibles, Centenario y Colón, Centenario y Colón, Autoservicio Rogantini, teléfono 42-11-28. Ahí está Maspi luchando con Avanzati, gana el hombre de Atlético, se la juega con quién, con Esteban. Esteban Enríquez nuevamente para Avanzati, lucha Maspi, no se da por vencido. Hay una infracción contra el número 6, Matías Maspi, el hombre de Peñarol. Hay infracción, tiro libre para la visita.
a Logrego, parrilla, hotel, comedor, teléfono 42-21-69, Avenida San Martín 273, servicio de sepelio colonial, Irigoyen 72, teléfono 40-84-53, 40-84-53, mutuales, traslados, enfermería a domicilio, Marón, parrilla, comedor, delivery, teléfono 44-32-85, estamos en primero y 25 de mayo, un lugar para disfrutar con amigos. Rechazaba Fonelón, ahí toma la pelota Cáceres, ahí recupera Purpur y la tiene Acosta para Atlético. Toma la pelota el capitán Dionisio Enrique, que va a perder ante la presión del número 8. Ahí está Cáceres, que recuperaba, falta contra Cáceres, dice el árbitro. Ahí tiro libre para Peñarol, es en la mitad de la cancha, es tiro libre, 0-0 el marcador. La propuesta de Maldonado claramente con su ADN, 4-4-2, el equipo local con Lencina de lateral derecho. Vamos a mencionar por supuesto el sector defensivo con Pfeiffer, con Fornerón y del lateral izquierdo Aranda, después vamos a contar algo más. Pelotazo que cae en el área, atención, no sale Corfield, va a rechazar la Encina. Ahí está el número 4, va a presionar bien el delantero de Peñarol. Toma la pelota en la línea, toca la pelota, no la pudo dominar Zárate. Toca la pelota, la Encina se va afuera, es lateral para Peñarol. Fabián Zapata, servicio de instalación de termotanques, solares, calefactores, cocina, arreglos de agua y gas, mantenimiento, teléfono 45-65-88. Ahí está David Lencina, o uno de los defensores de Peñarol. Toma la pelota el número 10. Ahí estaba con la pelota Galarza. Se interfiere Esteban Enrique, se le va la pelota al hombre de Atlético. Por eso que es lateral para Peñarol, que inclina la balanza en el arranque del partido. 3 minutos, 0-0 el clásico. Locos por la pizza, estamos el 9 de julio, 372, delivery al 11-65-32-88-32. Toda la variedad de pizza, comidas, un lugar para estar compartiendo con amigos. Locos por la pizza. Friccionado el juego en ese sector del campo, Peñarol en campo rival, tratando de presionar y generando alguna acción en ofensiva. Ahí está dominando Zárate, corta bien Pfeiffer, se le escapa la pelota al número 3, David Lencina, se va la pelota afuera, es lateral para Atlético, que respira. Por ahora estamos sin grito aquí en el Rafael Osinalde. Brotes, tiendas de jardinería, todo para el patio y la huerta, semillas, bulbos, tierra, fertilizantes, adornos, aromas. Venta al por mayor y menor, estamos el 9 de julio 290, teléfono 11-27-00-1842. De Esteban Enríquez, ¿para quién? Para Avanzati. Ahí está Walter Avanzati, que mete el centro, rebotaba en Cáceres, mano del número 5 Cáceres, por eso que dice que hay tiro libre peligroso, casi un tiro de esquina, Pedro, ¿no? Exacto, vamos a ver si es Esteban el encargado de la ejecución. Ahí agarra la pelota el volante derecho de Atlético, pelota parada, vamos a ver cómo la trabajó Atlético durante la semana. Bueno, varias camisetas azules visitando el área defendida por Terenzi, ahí dando indicaciones, uno, dos hombres seguramente pondrá en la barrera cubriendo su primer palo. Hay tensión con este tiro libre, está Walter Avanzati, está Enríquez, finalmente Enríquez será el encargado de hacer efectivo este tiro libre, 4 minutos del primer tiempo, no puede Dionisio Enríquez, rechazaba el número 6, Maspi, la pelota no pasa el peligro porque la tiene Atlético, ahora sí rechazaba el número 4, la rechazaba Izarralde, la pelota la tiene Atlético con Purpur, se equivoca Purpur, creo que en el pase rechazaba un defensor de Peñarol, se va afuera, es lateral para Atlético. Transporte El Villa, estamos en la avenida San Martín entre Rosario y Roca Mora, teléfono 40-1096, Transporte El Villa, taller de chapa y pintura D&D, Roque Sáenz Peña 629, a media cuadra de avenida San Martín, teléfono 44-0396. Deportivo Paniza 89, teléfono 41-9573. Todos los calzados deportivos están en Deportivo, indumentaria y accesorios, pelotas, mochilas. Siguen sacando papelitos, Pedro, ¿eh? Hay mucha serpentina en ese sector, ¿no? Así es. Bueno, saludamos a la gente que está a través del canal oficial Club Atlético Rosario del Tala y también a la gente que está prendida a Canal 5 Univisión. Estamos viviendo una nueva edición del Clásico Talense en una tarde espectacular. En este primer domingo de septiembre estamos ya en el cierre del invierno y en el inicio de la primavera. Así es. El refugio de los personajes, compartí un grato momento en Urquiza 344, pizza, sangu y bebida
comidas rápidas caseras, delivery 47-36-74. No podía, Dionisio 2, atención, le pega la encina, mordida, rechaza el número 7, Romero. Si mira contra Peñarol, no, Pfeiffer anticipa bien. Pelotazo de Pfeiffer que mete en juego nuevamente a Atlético. La tiene Esteban Enríquez. ¿Para quién? Para la encina nuevamente para Costa. Atención a Costa, la pellizca, número 5, Cáceres. Ahí está, pelota se cae. Ahora Romero, número 7, cobra infracción, Mendieta y tiro libre para Peñarol. En cuanto en 6:40 del primero, 0-0. Pudo haber tenido un ataque interesante Peñarol. El tema es que solamente tenía un nombre como referente en ofensiva, era Zárate, el número 9, el resto estaba todo el mundo colaborando con el sector defensivo. Cirilo Bar, Nuestra Señora del Rosario 5, para compartir con amigos un buen café, tostado, medialunas, panificación artesanal para los vegetarianos. Cirilo Bar. Solo en contra para Corfio en estos primeros 45 minutos, ¿eh? Sí. El arquero que hoy está en reemplazo de Jonah, que justamente, como hacías mención, Pedro, la bandera hacía referencia a Camos y a la familia. Se viene Peñarol, la atención, la corre Echeverría, anticipa por aquel sector Aranda, se va la pelota afuera, es lateral por el sector derecho del ataque de Peñarol, el lateral para la visita. Cocina, Garage, Córdoba y Roque San Peña, delivery 41-72-90, hamburguesas artesanales, pollo frito, bondiola, tapa de asado, pizza, Cocina Garage. Sale mal Peñarol, se equivoca en la salida, tocaba un hombre de Atlético, por eso que es nuevamente es pelota para Peñarol. Farmacia Quemia, Perfumería Centenario 47, teléfono 42-16-83 o 45-41-83, hacemos delivery. Va a salir con las manos, ahí está el número 3, Lencina, mete la pelota en juego, para quién, para nadie, la va a cubrir Fonerón, la peleaba el número 11, Echeverría, se va la pelota afuera, ¿es pelota para Peñarol? Sí, señor, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, es de Peñarol. Bueno, atención, avanza unos metros más, va a salir ahora Izarrualde, no Lencina, el número 4, Izarrualde, el encargado de hacer efectivo este lateral. Izarrualde, ahí está, ¿para quién? Para Zárate, tira al centro, Zárate, corta Lencina, número 4 de Atlético, le va a quedar a Cáceres, atención, Cáceres, pierde entre la marca de Rébora, que mete la pelota profunda para la corrida de Avanzati. Se viene Avanzati, atención, la va a luchar Avanzati, cierra Noguera, hay infracción de Avanzati, no. Sigue Avanzati, se viene Atlético, atención a Avanzati, ¿para quién? Para Dionisio Enrique, que le pega de primera, ¿cómo viene? Señoras y señores, tapa la pelota Terence, se va al córner, tiro de esquina para Atlético, que avisa, avisa Avanzati, avisa Enrique. Así es, profundidad en el pase de Gonzalo Rébora para el ataque de Avanzati. Discutían por allí los jugadores de Peñarol una infracción sobre Noguera, lo cierto y concreto que los árbitros no marcaron nada, después asistió muy bien a Dionisio que lo tuvo y salvaron allí. Centro por bajo, no la pudo dominar bien Pfeiffer, se va afuera, es pelota para Peñarol. Delicia del Campo, Urquiza 370 y en 7 de noviembre 16, picada para disfrutar con amigos, quesos, salamines, escabeches, mermeladas, llamá al 11 35 86 92 85. Eureka Fadrin, Centenario 53, frente al mercado, tragos de autor para compartir con amigos, pizzas, empanadas, hamburguesa, Eureka Fadrin. Ahí está Izarrualde ante la presión de Avanzati, le comete infracción el hombre Atlético, el árbitro dice que no, que se le va a Izarrualde, por eso es lateral, el lateral para Atlético en zona de ataque, toma la pelota el número 10, ahí está Diego Purpur jugando para quién, para el capitán, para Dionisio Enríquez, anticipa bien, ahora el número 2 es Joaquín Noguera, se va la pelota afuera, lateral nuevamente para Atlético. M&F Refrigeración Tucumán 30 a media cuadra de calle Urquiza, teléfono 40-26-18, Agrícolas Comercial Hogar, M&F Refrigeración. Sale Aranda, atención para Costa, media vuelta a Costa, se le terminó la cancha, número 5, se va la pelota afuera, será saque de arco para Peñarol, estamos en 11 minutos del primer tiempo, marcador en blanco por ahora aquí en el Rafael Osinalde. Superpoblación de jugadores en el Centro Esportivo Peñarol, allí en el sector medio están los hermanos Cáceres, está colaborando también Ángel Galarza. Me parece que hay algo que ha caído de la tribuna, lo acabo de ver, ahí toma en línea, cae algo de la tribuna, veremos a ver, tribuna de Atlético, cayó un proyectil. ¿Es una piedra eso? No sé si es una piedra o un rodillo. Si es un rodillo, sí. Bueno, no se abrió y... Bueno, pero veremos. De todas maneras,
genera un peligro, pero si es una piedra, bueno, es para preocuparse. Atención, viene la el árbitro. Ah, es un rodillo que nos abrió. Bien, ahí está el árbitro, va a hablar con la gente de la policía. Bueno, es un rodillo que nos abrió. Lógico, sí. Genera peligro, pero claro, por su composición, pero bueno, no. Masaje M&M, Usinal de 83, departamento 1, turnos al 43-77-32. Hacemos domicilio, relajante, circulatorio, descontracturante. Masaje M&M. ¿Cómo irá a ser el tema de las tortas hoy? ¿Llegan o no llegan hoy? Vamos a ver. Allá lo vemos al repartidor, lo vemos allá al amigo Seba Melchor, que anda repartiendo con una caja grande. Como Papá Noel vio cuando viene, con la caja grande. Señoras y señores, se va la pelota afuera. Partido que por ahora no ha tenido muchas emociones. ¿No? 12 minutos del primer tiempo, 0-0 el marcador. La de Dionisio. La de Dionisio únicamente. Atención, le queda al número 7, chilena del número 7, que era Romero. Sin problemas domina Corfield, el arquero hoy titular en el equipo de Maldonado, que por ahora veo que está de moda ahora decir brazos en taza. Está así Maldonado, brazos en taza. Brazos en jarra. ¿También? Ah, en jarra, ah. No en taza. Ah, inventé un poquito más grande. Sí. Pelotazo, atención para Avanzati, corta bien el número 6, Maspi. Se va la pelota afuera, es pelota para Atlético. Ciuto Máquinas, Colón y Gualeguaychú, teléfono 409506, ferretería en general, herramientas de bosques y jardín. Agente oficial hecho, Ciuto Máquina, roticería La Mari. Estamos en 1 de mayo y 12 de octubre, delivery al 404846, todo en comida, roticería La Mari, comestibles, bebidas, roticería La Mari. Ahí está Maxi Lencina para hacer efectivo el lateral. Juega para quién, para Avanzati. Toma la pelota Avanzati. Domina la pelota ante la marca de número 6, Maspi. Ah, pasa bien Avanzati. Atención sobre la línea. Se va la pelota afuera. ¿Para quién? No, hay full. ¿Hay full? Bueno. Sí, a instancia de López. Mendieta había marcado saque de arco. Pero a instancia de López se rectifica en esa decisión. Y hay pelota parada para Atlético nuevamente. Bien Avanzati, ¿eh? Está picante. El delantero de Atlético en ataque. Bien, dame una. Si no hay peor artilla que en el mismo palo, dice, ¿no? Seguros Rivadavia, Matías Amu, productor de seguros, Urquiza 77, teléfono 53-25-52, ciclomotores, automotores del hogar, Seguros Rivadavia. Ahí está Gonzalo Rébora para hacer efectivo este tiro libre en favor de Atlético. Dos hombres en la barrera, casi como un tiro de esquina con barrera. Ahí casi en la puerta del área grande, a pocos metros del área grande. Varias camisetas azules visitando el arco defendido por Terenzi. Centro al punto del penal, cabeceaba, no la pudo. ¡Gol! No. Sí, gol. Fue gol. ¡Gol! De Atlético, el grito sagrado es para Atlético, el grito sagrado es para el equipo de Maldonado, el grito sagrado es para Atlético con el grito de Avanzati. De Avanzati, sí. Avanzati en última instancia, señoras y señores, declara que ahora el clásico en 14:40 del primer tiempo, aquí en su casa, los azules están ganando el clásico. Avanzati, el autor del gol para Atlético. Muy buena ejecución de Gonzalo Rébora, pelota pasada, sobrepasó al arquero, los defensores por allí no estaban con su marca, hubo un rebote, le quedó Avanzati y la empujó. Atlético marca el primer gol del partido a los 15 minutos. No hay peor astilla que el mismo palo, ¿se acuerda? Sí. Bien, claro que sí. La ley del ex. Perforaciones El Jaguar, presidente Perón 50, gobernador Sola, teléfono 3445-453176. Electrogar, hacer de tu casa un hogar, anticipate al calor, tenemos sistema de refrigeración a tu medida, las mejores marcas, el mejor precio, 1 de mayo 141 Rosario Altala, 25 años, equipando los hogares talense. Despensa y parrilla El Colo, sábado y domingo, parrilla completa, empanadas, pizzas, comestibles, carbón, leña, bebida. Estamos en Gualeguaychú 82, teléfono 41 01 69 o 52 50.
52, despensa y parrilla, el Colo. Me quedo en el grito porque, bueno, fueron los jugadores de Peñarol contra Purpur y, bueno, el árbitro estaba ahí inmóvil. Yo miraba en línea, por eso te hacía seña que sí. Ah, bueno, por eso me quedo inmóvil línea... porque salieron todos contra Purpur y el árbitro estaba ahí. Y el línea disparó para el centro. Ah, bueno. Sí, Avanzati había quedado sentido después del gol. Bien, atención, centro, sale el arquero sin problemas en el aire, Torenzi, agarra y ahoga el grito para Atlético. En 15 minutos está ganando Atlético 1-0, pelotazo de Torenzi en el círculo central, pelota que va a caer en la puerta al área, es mía, dice Corfield, sin problemas, domina el arquero hoy, 1 de Atlético. Habíamos marcado lo picante que estaba Avanzati, que cosechó de su producción, ¿no? Había generado... esa infracción tras una jugada sobre Maspi, después vino la pelota parada bien ejecutada por González y el gol de Atlético. Atención, se venía Atlético, rechaza como puede el número 3, ahí está el Encisa, se va la pelota afuera y pelota para Atlético. Transporte Maxi, trámites, encomiendas, mudanzas, estudios, cadetería, todos los días Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, Córdoba, otros destinos, Pellegrini y 29, consultalo a Maxi al 3445-438308. Tarde de domingo de super transmisión, tanto en el canal oficial del Club Atlético Rosario del Tala como en la pantalla de Canal 5 Univisión, porque después de acá hay básquet. Sí, señor, juega Atlético Tala Central Entrerriano a partir de las 20 horas, señores. A partir de las 20 horas, Atlético Tala Central Entrerriano por el Prefederal de Básquetbol. Recibe al puntero. Atención, cabeceaba para atrás, Avanzati, sin problemas, domina Santiago Terenzi. Partido difícil, Pedro. Sí, sin dudas, es uno de los candidatos. Central Entrerriano. No ha tenido un buen arranque el equipo de Tala, pero bueno, no ha ligado mucho tampoco el equipo. No ha jugado bien. Sí, tampoco. No ha jugado bien tampoco. Faltan algunos jugadores que levanten el nivel, pero hoy es una linda oportunidad para levantar. Candy Pack, descartables y golosinas al por mayor. Maxi Kiosco, Urquiza 451. Leo, te espera en Candy Pack. Ahí está, la pelota pica en el terreno, la pelea Maspi, lo marcan dos hombres de Atlético, le pellizcaba la pelota, se viene Enríquez, atención, le queda Pulpú, ahí está Diego Pulpú. De Atlético, el grito sagrado es nuevamente para los azules, el 10, Diego Purpur, ante una jugada espectacular, la roba Costa, habilita bien el capitán Enríquez y Purpur entra al área y lo deja mirando, número 1, Aterense, que miraba cómo ingresaba el balón, el grito sagrado es para Diego Purpur, el grito sagrado es para Atlético, que ahora en 16, gana 2-0. Exactamente, perdió la pelota Peñarol en el sector del mediocampo tras una muy buena presión. Tengo entendido que fue Gonzalo Rébora. Después le quedó a Dionisio, que lo asistió muy bien a Diego Purpur, que con tranquilidad, porque se pudo haber apurado, pudo haber tomado una decisión apresurada, definió muy bien ante la salida de Terencio. Atlético marca el segundo gol del partido a 20 minutos. 18, bueno. Más o menos en sorpresa, ¿no? Heladería Susana, artesanales, helados, más de 40 sabores, masa fina, Urquiza 342, consultanos al 42-86-83. Maxi Mix Susana, estamos en Baselbaso y Primero de Mayo, kioscos, comestibles, bebidas, abierto todo el día, consultas al 55-92-37. Ahí estaba con la pelota, la rechazaba como podía número 3, Aranda, se va la pelota afuera. Creo que la tocó un hombre de Peñarol, por eso que el árbitro Mendita dice que es lateral para Atlético, que ahora en 20 minutos de este primer tiempo ha sacado una diferencia importante. Sí, muy atrás Peñarol, lo marcábamos en el comienzo del partido, Zárate como único referente en ofensiva y los mediocampistas no pueden progresar mucho, están preocupados por el trabajo que está haciendo Atlético. Se va la pelota afuera, rechaza el hombre de Peñarol, creo que era el número 5 Cáceres, nuevamente lateral, tenemos tiempo para una. Farmacia Santa Lucía, ortopedia, perfumería Urquiza y Paniza, teléfono 42-32-37, Farmacia Santa Lucía. Ahí está Aranda, mete la pelota para Avanzati, anticipa muy bien ahora Noguera. Se va la pelota para quién, para número 9. Toma la pelota aquí en Zárate. Ahí está Zárate ante la marca de Acosta, infracción del hombre de Atlético. Por eso que es tiro libre para Peñarol.
Pinturería El Vasquito, todo en pintura para tu hogar. Pinturería El Vasquito en 1 de mayo y 3 de febrero, teléfono 42-17-72. Super Rivadavia, estamos en Rivadavia y Salta, todo lo que necesitas para tu hogar. Grandes ofertas, Super Rivadavia. Bien, ahí está, estamos aquí en nuestro canal oficial, el canal oficial del Club Atlético Rosario El Tala. Este es el equipo Grito Sagrado, al comando del amigo Andrés Saldaña, comandando la nave. Pelota abierta para quien, para número 11. Ahí está Enzo Echeverría, ante la marca de quien de Aranda. Perdón, de Purpur, ahí está Purpur dando una mano, no la puede rechazar Purpur, se tira Purpur, se va la pelota afuera, es tiro de esquina. Sí, señor. Tiro de esquina para Peñarol. Licenciada Cecilia Garmendia Grimó, psicóloga, atiende a nuestra zona del Rosario 59, turnos al 3445-457230. Licenciada Cecilia Garmendia Grimó, psicóloga. Bueno, atención, pelota que vendrá de la esquina derecha del ataque de Peñarol. Hay algunas, varias camisetas de Peñarol visitando el área de Corfín. Atención, centro abierto al punto del penal, cabeceaba. Señoras y señores, Corfín, espectacular. Espectacular la respuesta de Corfín. Se arroja con el cabezazo de Zárate. Se salva Atlético, ¿eh? Entre redes, Corfín terminó sacando una pelota del ángulo prácticamente, ¿no? Bien, queda sentido. Sí, queda sentido. Cabe acotar que Corfiel no tiene la talla de Jonathan Gambusi, es un arquero chico, y entonces por eso es más complicada todavía la sacada que hizo así soberbia sobre el ángulo superior izquierdo. Sí, además debe tener precaución, digo, a la hora de salir, ¿no? Es creo un que arquero chocó que contra se mete, el poste, me parece. Es un arquero que se mete en el arco, en las ejecuciones de pelota parada, y bueno, allí respondió muy bien. Exigente la pelota ahí, tuvo que esforzarse. Yo creo que más que nada, más que el golpe, fue la exigencia de sacar esa pelota tan complicada ahí. Sí, bien el cabezazo también de Lauro, ¿no? Muy llovido ahí, Pedro, ¿viste? Saltó sobre los jugadores de Atlético, ganó bien y la pelota se le colaba a Corfield, que insisto, respondió muy bien. Bien, ahí lo vemos que se recupera Lucas Corfield. Le indica a Purpur, quédate aquí en el primer palo por las dudas. Centro nuevamente a media altura, atención, ahí está Noguera, toma la pelota el hombre de Cáceres, en realidad era de Peñarol, tira al centro, rebotaba en Esteban Enrique, se va la pelota al córner. Tiro de esquina nuevamente para Peñarol, que estamos en cuanto en 24 minutos, inclina la balanza, quiere descontar. Frutería El Pibe, verdulería. Estamos a 25 de mayo y San José de Flores, delivery al 53-19-77. Farmacia y Perfumería Urquiza, salud más belleza, Urquiza y Rebagliati, teléfono 42-13-10. Ahí está, va a ser efectivo el hombre de Peñarol, atención a ver qué es la propuesta. Un centro un poquito más elevado, atención, le queda el número 4, gol. Gol del número 4, gol de Insaurralde, señoras y señores. Hay gol de Insaurralde, gol de Peñarol. El grito sagrado es para Insaurralde, cuando no sé qué pasó en el área. A ver. Una patada del arquero, yo creo que se lo tiene que pulsar. Patada del arquero. Al hombre que convirtió el gol. Bueno, atención que comienzan las agarradas. Ahí está la encina y está Maspi, creo que es. Sí, Maspi. Maspi y la encina. Se agrega Zárate ahora. Zárate. Ahí el arquero, no sé lo que la reacción de Corfield. Increíble, ¿eh? Sí, bueno, cuando atención porque comienzan a caer algunos objetos desde las tribunas, ¿eh? Atención con eso también, ¿eh? Bueno, primero vamos a graficar el gol, pelota parada del Centro Sportivo Peñarol, un nuevo córner, bajo a media altura, termina conectando un jugador del Centro Sportivo Peñarol, por atrás llegó solo, no recuerdo bien quién fue, ya vamos a ver si podemos ver la repetición y después la secuencia con el arquero Corfield, que aparentemente impactó con un hombre de Peñarol, y esto es lo que reclama la gente de la parcialidad visitante. Ya vamos a ver, ¿eh? A los 15 minutos, ¿eh? No sé a los si 15 tenemos, minutos. Si tenemos la repetición, ¿eh? A ver. Vamos a ver, intentar ver. Pero yo creo que, a ver. Amarilla. Bueno, fue amonestado Corfield. Vamos a ver. Bueno, ahora la vamos a ver, ¿eh? Pero si pega sin pelota. Pero tomó lo que. Riesgo Corfield en lo esta, que ¿eh? Más preocupa. Pedro, es el objeto que le va a entregar a la policía. Sí. Cayeron dos. Ahí está. Una más y se suspende. Bueno,
Atención entonces. Ahí estamos viendo. Sí, sí. Clarito. Cayeron una más. Dos. Cayeron dos. Sí, dos. Una la sacó Gonzalo. Sí, sí. Gonzalo Rébora. Pero. Qué locura la del arquero, Sí, sí. Era expulsión eso. Sí, sí, la verdad que. Ahí está hablando con el capitán Enríquez. Ah, sí, sí. Acá estoy viendo la jugada. Claramente debió ser expulsado Corfield, Me quedé con la repetición, justamente. No, yo. Está el centro. Decíamos, por ahí gana un jugador del Centro Deportivo Peñarol. Pierde la marca Gonzalo. Bueno, acá, aguardame porque acá va. Dionisio va a hablar con con parte de la hinchada. Está ganando Atlético 2-1 y bueno. Pero no fue eso sobre el sector, Fue sí, atrás del arco, No, no, de ese sector cayó. No, pero cayó uno de acá y otro cayó atrás del arco. Bueno, ahí está. Si no lo busco para atletismo al muchacho que lanzó esa, Porque el lanzamiento que hizo, que sí, para sí, jabalina cayó, espectacular. Sí, campeón de jabalina, más o menos. Bien. Bueno, me quedé con. Con la jugada, Pedro. Sí, sí, estoy viendo la repetición. Entra por atrás el jugador de Peñarol, define muy bien a espaldas de Gonzalo Rébora. Después, claro, al ir perdiendo, su equipo va, busca la pelota para sacar rápido del medio campo y esto es lo que impide Corfield, ¿no? Con una patada, patada literalmente, debió haber sido expulsado. Pero no a instancia de Mendieta, sino que a instancia de línea. Que no sé, es difícil de verla, ¿no? Es difícil de verla porque el árbitro debió haberse quedado con la vista puesta en ese sector. En línea, obviamente, corta para el medio, ¿no? Seguro. Marcando el gol. Bien, vamos a ver entonces, se reanuda el juego. 2-1, está ganando Atlético. Hay que decir también, Walter, que algo vieron, ¿no? Los árbitros porque le marcaron la amarilla. Pero si vio algo, claro, era roja. O sea, por algo lo amolestó. Ahí está, pelotazo del hombre de Peñarol, sale Corfield, rechaza como puede Pfeiffer, el centro era de Cáceres, se da la pelota al córner, inclina la balanza Peñarol que quiere empatarlo. Hay buenas ejecuciones en Peñarol y hay desatenciones en el sector defensivo en las pelotas paradas por parte del local. Dos hombres solo entraron a cabecear, no encontraron la pelota, pero estaba el empate para Peñarol. Bien, cambian de ejecutor, ahora el que va a ejecutar es el número 8, Brian Cáceres, que recién hizo un tiro libre realmente muy, pero muy peligroso que cayó ahí en el área Atlético que la pudieron rechazar. Tiro de esquina desde la derecha, atención, acomoda Cáceres, centro que seguramente caerá en el punto del penal. A media altura el primer palo de cabeza, rechaza Purpur, la va a correr a Manzati. Ahí está aguantando la pelota Manzati, ¿para quién? Para Purpur, que mete la pelota en el círculo central, no va a llegar Cáceres, Costa. Recupera y sale jugando ahora el número 10. Ahí está Galarza. Pelotazo de Galarza. ¿Para quién? Para nadie. Sin problemas domina Corfield. Sin problemas domina el arquero de Atlético. Autoservicio Rodríguez, frutas, verduras, comestibles, San Martín y Roque San Peña. Teléfono 43 56 10. Farmacia Primero de Mayo, Perfumería. Estamos en nuestro nuevo local, Primero de Mayo 119. Teléfono 42 1504. Hay una jugada muy peligrosa, muy peligrosa de Avanzati que quiso. Esto al menos es amarillo. Sí, no sé si en la cara, pero bueno, ahí en el hombro, sí señor. En el pecho se toma. Sí. Bueno, tiro libre para Peñarol, falta contra Noguera, tiro libre para Peñarol, que está cayendo 2-1 aquí en el Rafael Osinalde. Te cuento que Primero de Mayo también tiene otro teléfono, 42 1504 y 64 54 53. Pelotazo, atención, rechaza a media, Rébora, no puede dominar Pfeiffer, se va la pelota afuera. El árbitro dice que es saque de arco para Atlético, 31 minutos, 2-1, el clásico talense. Fue córner, ¿no? Para mí fue córner, sí. Pero se salva Atlético también nuevamente, ¿eh? Mala defensa de Atlético, así es, inteligencia entre los centrales. Esta noche tenemos más que, Sí, señor. No se olvide, Atlético en la pantalla del Sí, señor. También por la pantalla de Canal 5. Sí, señor. Bueno. Atlético juega con Central Entrerriano de Gualeguaychú. Difícil rival para Atlético Tala a partir de las 20 horas. ¿Cómo se llama la cancha? Ahí en la 9 de julio. Ya después me dice. Atención, toma la pelota Peñarol. La tiene Maipe. Ahí está Maipe. Va a perder ante la marca de Enríquez. Hay infracción del capitán Dionisio Enríquez contra el número 6 Maipe. Por eso que Maspi, perdón, es Maipe, no. Maspi. Gregorio Paniza, su respuesta. Ahí está, en la consigna anterior.
Bueno. Jorge Andrade, productor de seguro, Instituto del Seguro, Victoria Galeno, ART, 3 de febrero 229, teléfono 57-55-99. Pelotazo de Noguera, acá en tres cuartos de cancha, hay una falta, 5-9. Se le cuelga. Zárate, jefe. Se le cuelga Pfeiffer. Pfeiffer. Está complicando Peñarol con pelotazos frontales porque va a todas. Zárate impone, por supuesto, desde lo físico. Atlético no lo puede marcar. Y acá está a claras notas, ¿no? Lo sucedido con Pfeiffer. Pelota parada otra vez. Escape El Entrenito, Colón 310, teléfono 45-39-54. Originales y deportivos, mecánica en general, correas, escapes El Entrenito. Atención, 1, 2, 3 hombres en la barrera para Corfield. Tiro libre para Peñarol. Lo va a hacer el número 10. Ahí está Ángel Galarza. Va a ser efectivo este tiro libre. Le molesta el sol a Corfield. Sí, atención con eso. Ahí pelota le pegó Corfield. Señora, sí, señor, se va fuera la pelota. Se va fuera la pelota. Saque de arco para Atlético en 33. Está ganando 2-1 el equipo de Maldonado. Buena ejecución de Galarza por encima de la barrera. Buscando el palo más lejano del arquero, la controló aparentemente con la vista Corfield. Va a salir Pfeiffer, pelotazo de Pfeiffer que va a caer en el círculo central, cabeceaba a Costa, le va a quedar a Manzatti y rechaza Maspi. Pelotazo que la va a correr Zárate con la cabeza, Pfeiffer al arquero Corfield, que sin problema domina ahora. El ruso fuerte lo lleva y te lo trae, teléfono 47-32-35, Capital Federal 11, Flores, trámites, paquetería. El ruso Flor mañana va a Buenos Aires. Red Rural, representante, señor Claudio Marcini. Todas las soluciones para el productor. Red Rural, teléfono 41-55-98. Estamos en San Martín y ruta 39. Estamos en la pantalla de Canal 5 Univisión, en la pantalla del canal de tu ciudad. Estamos en nuestro canal oficial Club Atlético Rosario El Tala. Este es el equipo Grito Sagrado, viviendo una nueva edición del clásico que por ahora se viste de azul, que por ahora es para Atlético, que gana 2-1. Tiro libre para Peñarol. Ahí está número 2, Joaquín Noguera, casi en el círculo central, casi en el punto ahí de la línea central. Pelota que va a correr Zárate, atención, le queda Maspi. Corta, como puede Acosta, va a dominar y pisa la pelota, quien Esteban Enrique mete el pelotazo para la corrida del otro Enrique, de Dionisio Enrique, no puede llegar a Manzatti. Corta, como puede Noguera, señoras y señores, se toma, atención Noguera, creo que le tiró al número 2 de Peñarol. Sí, no, viene arrastrando un inconveniente el central de Peñarol, dicho sea de paso, estaba haciendo entrada precompetitiva Jauk en el banco de suplente de Silvero. Agencia de Quinela 1046 de Rosendo Vila, teléfono 42 14 12, Nuestra Señora del Rosario 88, Agencia de Quinela 1046 de Rosendo Vila. Avanzati quería seguir, corta bien el número 3, Lencisa, se va la pelota afuera, es lateral en zona de ataque para Atlético. Estamos en 34 de este primer tiempo. Está ganando Atlético 1-0. Aquí estamos en el Rafael Osinalde, en esta espectacular tarde domingo, aquí en la ciudad de Rosario del Tala. Cabeceaba como puede Noguera. Atención, le va a quedar Lencisa del tiro. Lencisa no puede, Dionisio. La corre Purpura, atención. Domina el número 10, Purpura, ante la marca de dos hombres de Peñarol. Quiere, pero no puede, Purpura. Le tocan la pelota, se le va la pelota en realidad al número 10 de Atlético. Es lateral para Peñarol. Él es el Boulevard Rivadavia 506, teléfono 64-52-66, baterías, electricidad, automotor, trámites, encomiendas a Rosario, Santa Fe, Paraná. Él es el Shell. Volvió a Rosario del Tala de la mano de Maelo, Sociedad Responsabilidad Limitada. Estamos en ruta 39 y primero de mayo. Se va la pelota afuera, en realidad la rechazó el número 3 Aranda, ¿no? Y queda sentido un hombre Peñarol. Es lateral para Peñarol, que lo hace rápido por la derecha, ataca el equipo de Peñarol, la cabeceaba Zárate, creo que la tocó Fonerón, pero él te dice que no, es saque de arco para Atlético. Bueno, llegó la primavera, florece el amor, dicen, ¿no? Bueno. Sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. Saludos grandes para Luisito Blanco. Luis Blanco, ahí en las cámaras de Canal 5. Siempre bien acompañado. Siempre bien. Electro MG. Estamos en Rocamora 127. Teléfono 498334. Autopartes, electricidad, automotor, baterías, pulido de ópticas. Electro MG.
No hay resultados todavía, Luis, para... Todavía no, ya vamos a dar... Ya tenemos los resultados de los demás partidos correspondientes a la zona A. Siempre estamos muy pendientes de lo que suceda en este torneo clausura de la zona A, los partidos de la Liga de Tala. Partido típico de clásico con muchas emociones, lo que estamos viendo hasta acá. Atlético venía controlando desde el juego y además desde el resultado, ¿no? Un 2-0 claro. Después, bueno, llegó el gol, llegó la polémica también. Para mí debió ser expulsado Corfield y esto le ha dado, por supuesto, un condimento extra. Atención, le queda Avanzati, le va a pegar Avanzati, no pudo pegarle Avanzati. Rechaza Galarza, atención. Rechaza ahora Maspi, pelota que la va a correr el número 7, Romero, contra dos hombres, lo cubre bien Pfeiffer, se va la pelota afuera, es lateral para Atlético. Neumáticos Susana, San Martín y Roca Mora, teléfono 42-28-81, todas las marcas en neumáticos, Neumáticos Susana, Nogoyá, moto, todo para las motos y la bicicleta, artículos del hogar, Urquiza y Perón, teléfono 42-23-59. Se va la pelota nuevamente al lateral para Atlético, ahora en terreno de Peñarol. Estamos ingresando a los 37 ya de este primer tiempo. 2-1 está el marcador aquí en el Rafael Lozinalde. Sale el número 4, Lencinza. Ahí está, pelota para quién, para Esteban Enríquez, la va a perder con Maspi. Ahora la lucha número 5, Acosta, se va la pelota afuera, se le termina la cancha al número 5, Acosta, por eso que es salida para Peñarol. Gestoría del automotor, trámite, productora de seguro de vida, automotor, Urquiza y Perón, teléfono 478605, tienda El Rey, Urquiza 395. Ahí está la pelota nuevamente para Peñarol, la tiene el número 7 Romero. Romero de primera, ¿para quién? Para está el número 7 Galarza. Galarza mete la pelota para Zárate, corta, saliendo Fonerón para el equipo de Atlético. La va a recuperar el equipo de Maldonado, la tiene Purpur. Ahí se viene Diego Purpur, atención, va a tirar el centro. Tira el centro por la derecha, corta Romero. Se va la pelota al córner, tiro de esquina para Atlético. Tienda El Rey, Urquiza 395, ropa de vestir, tarjetas, teléfono 47-37-42. La bifurcada, estamos en primero de mayo 86, teléfono 42-19-32. Celulares, accesorios, anexo, peluquería Abril. Juli y Paola te esperan. Esteban Enríquez tira el centro, cabeceaba Fornerón, señoras y señores, lo esperó solito Fornerón, se la colocó, lo descolocó a todos y se salva Peñarol. Cabeció solo, un centro bien ejecutado por Esteban Enríquez, lo encontró a Emiliano Fornón, que cabeció también muy bien, la pelota se fue cerca del palo. El paletal izquierdo le rebotó la pelota, parecía un misil ahí. ¿El Maciá quién está jugando? El Maciá está jugando Atlético, Ferrocarril San Lorenzo en el Oscar Londo Rébora. Y Unión Solense Martín Fierro en el... Texanos Pinto, bueno, no me acuerdo. Novedades entonces, 0-0 en Maciá y en Sola está ganando Martín Fierro 1-0. Ahí Cooperativa Manos Talense, 3 de febrero, 307, ropa deportiva, conjuntos de fútbol. Confeccionamos a pedido tu camiseta, teléfono 42-66-73. Todos confeccionamos a pedido, llámalo así a Cooperativa Manos Talense al 44-66-73. Toma la plata Romero, atención, encara Romero, se cae Romero, entonces que siga. Ahora se cae Lencina, Maxi Lencina, infralta de Maxi de parte de Lencisa. Lencina contra Lencisa, Lencisa, sí. Pero lindo, no, fue el lateral, Lindo trabalengua. Vites, de Urquiza 344, teléfono 42-23-15, venta y servicios técnicos de celulares, PC, tablet, notebook. Vites. Muy bien, se reanuda el juego, estaba Dionisio Enríquez, le pellizcaba la pelota a Galarza, por eso que es pelota para Kim, para Atlético nuevamente, se va la pelota, está más afuera que adentro. Carnes Pampa, San Martín 490, teléfono 42-36-83, con atención de Marisa y Oscarcito, muy buenos precios. Innova, sanitario, iluminación, grifería, ferretería en general, termofusión en agua y gas, primero de mayo 244, teléfono 41-71-63. Hay falta contra Maspi, ahí el Colo Maspi, que se la aguantó con dos de Atlético. Tiro libre para Peñarol, 40 minutos de este primer tiempo. 2-1 está ganando el equipo de Maldonado, el dueño de casa. Los azules están ganando por ahora el clásico 2-1.
pelotazo que cae en terreno de Atlético, cabeceaba Fornerón. Ahí está, la peleaba Dionisio Enrique, la queda ahora Lencisa. ¿Lencisa para quién? Para Lencina, y falta de Romero contra Lencina. Sí, cargó de atrás el chico, que creo que está jugando su primer clásico. Su primer clásico, el chiquitín. En primera división. Pero se ha hecho respetar, ¿eh? Arremetió contra Sebastián. ¿Se hizo un gol en Peñarol allá? ¿Se ha hecho un gol? Sí, hizo un gol importante allá en cancha de Peñarol. Allá siente Luisito Blanco también. ¿En su 23? El hijo del Tati. ¿O en primera? En primera. Enzo Romero. El hijo del Tati. ¿Cuánto? ¿15 años? ¿16 tendrá? Sí, no más de eso. Pero el hombre se ha hecho respetar. Buena proyección, entonces. Vico Padle, frente a la estación de ferrocarril, todo el Padle en Vico Padle. Pedí turno al 53-20-41. Pfeiffer que pone la pelota en juego a la puerta del área, cabeceaba Maspi, la va a correr Esteban Enrique, la va a dejar salir el hombre atlético, es lateral para los azules, va a tomar la pelota, ¿quién? Esteban Enrique, ¿para quién? Para Walter Avanzati, anticipa muy pero muy bien Galarza, se va la pelota afuera, es pelota para Atlético, que gana terreno en terreno de Peñarol, quise decir. Deme una más. La imprenta de Livia, Esquivel y Julia, tienda de regalos, estamos 12 de octubre, 428, teléfono 11-549-83-630. Maxi Lencina pone la pelota en juego, la quería peinar Dionisio, le queda ahora para la contra, se viene ahora la contra Peñarol, falta contra Galarza. ¿Ves? Y es amarilla, clara falta de Agustín. Casi rosadita, No, estuvo bien, cortó el avance de Peñarol. Para mí no es expulsión bajo ningún punto de vista. Sí, la amarilla bien bueno, sacada por Mendieta, ¿no? No fue expulsado Corfield, va a ser expulsado Corfield. Tienes razón, Walter. Sí, me parece, ¿no? Para mí, yo no entiendo esa jugada, no entiendo. Porque si alguien la vio... Yo creo que sí. Ha sacado el chico de Atlético. Porque sacó en esa amarilla, alguien vio la jugada esa. Atención, va a pegarle Joaquín Noguera, mete la pelota a la puerta del área, se elevaba Zárate, corta como puede Fornerón, le va a quedar a Galarza, le pellizca la pelota Avanzati, ahora la corre el número 5, que es Eric Cáceres, se va la pelota afuera, es pelota para Atlético, que por ahora no se despertó, después del segundo gol Atlético creo que... El partido en sí se planchó también. Después de 2-1 diría yo, más que nada. Sí, no, pero Atlético después del segundo gol. Peñarol fue, buscó y después de que buscó el que convirtió el primero, se ha quedado un poco. Pero quedan 2 minutos del primer tiempo. Puede cambiar algo. Autoservicio Rogantini, todo en comestibles, Centenario y Colón. Autoservicio Rogantini, teléfono 42 11 28. Saludo muy grande al amigo Rogantini, relator de fútbol allá en Macía. Allá lejos y hace tiempo con Ismael Palanca Palacio. Un saludo para Ismael, querido. ¿Usted también ahí? No, con él anduve, siempre anduvimos juntos, hace muchos años. Fundador del equipo Integral Deportiva, que estuve mucho tiempo ahí. Con el negro Mendieta. El amigo Jorge Mendieta. Un reconocimiento para Jorge Mendieta. Así. Bueno, hablando de transmisiones, bueno, se están dando 3 transmisiones en vivo. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Está la transmisión allí en Macía, en Sola, y bueno, la nuestra. Bien. Todos en vivo. ¿Todos en vivo? Sí, todo en vivo, a través de YouTube, claro. Mira vos, qué bien. La de Sola no. La de Sola también, por radio. También, en vivo por internet. Ah, mira vos. Lo marca acá el director. ¿Qué equipo será? ¿Qué es? Facebook. Ah, por Facebook. Sí. Bueno, pero no deja de ser una novedad para que los 3 partidos de la Unión Deportiva de Liga de la zona de Tala sean vistos a través de internet, ¿no? En todo sí. El mundo. Sí, en cuánta calidad no vamos a hablar, cuál es la mejor, porque... Por supuesto, como nosotros, indudablemente. Indudablemente. Somos humildes, amigos. Sí. Antes que nada, humildes. A Logrejo, Parrilla, Hotel, Comedor, teléfono 42-21-69, Avenida San Martín 273, Servicio de Sepelio Colonial, Irigoyen 72, teléfono 40-84-53, Mutuales, Traslados, Enfermería a Domicilio. Saludos muy grandes a la gente que está prendida a la transmisión a través de Canal 5 Univisión. Estamos en nuestro canal oficial de YouTube, Club Atlético Rosario del Tala. Tiro de esquina, atención, centro al primer palo. Sin problemas, responde Terenzi cuando... Simula. ¿Simula? No, se resbaló. Para mí cuando quiso sacar, se resbaló. Chocó. Con el defensor, el jugador de Atlético que salía de la zona y él lo atropelló, digamos, el arquero.
rechaza a costas, lateral para Peñarol, que lo hace rápido por la banda derecha, se recupera Aranda, tira la pelota Aranda, no la pudo dominar, ahora Brian Cáceres, se va la pelota afuera, es pelota para Atlético. Maré en Parrilla, comedor, delivery, teléfono 44-32-85. Estamos en la esquina de primero y 25 de mayo, un lugar para compartir con los amigos. Marem. Tiempo cumplido, 45-30. Tenemos este primer tiempo. Está ganando Atlético cuando se viene Avanzati. Falta. Bien, Avanzati, ¿eh? Falta contra el número 9, Walter Avanzati. Hay tiro libre y tarjeta para el 2, Joaquín Noguera. Amonestado número 2 de Peñarol, Joaquín Noguera. Es el primero amonestado en Peñarol, ¿eh? Impecable el partido del delantero de Atlético hasta acá. En lo que va del primer tiempo. Se escapó de la marca, lo terminó cortando con Full. Tengo entendido que es Noguera, ¿no? Noguera, sí, Joaquín señor. Noguera. Se ganó la amarilla. Fabián Zapata, servicios, instalación de termotanques, solares, calefactores, cocina, arreglo de agua y gas, mantenimiento, teléfono 45-65-88. Tengo una particularidad después que voy a hablar del árbitro. Atención, tiro libre, dos hombres en la barrera, Esteban Enrique para ser efectivo. Este tiro libre le pega al arco, se va la pelota afuera. Saque de arco para Peñarol. Me confunde porque el árbitro tiene un silbato rojo. ¿Y entonces? ¿Sí? ¿Eh? No, yo cuando es que levanta la mano piensa que va a sacar una roja, porque levanta la mano con el silbato. Tiene razón. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, porque tiene un silbato rojo y sí, que levanta la mano de acá se ve que es roja. Se presta confusión. Señoras y señores, hay falta, tiro libre para Peñarol, 47 ya, ¿eh? Tenía razón, me iban a adicionar varios. Seguro Rivadavia, Matías Almo, productor de Seguro Urquiza 77, teléfono 53-25-52, ciclomotores, automotores del hogar, perforaciones El Jawel, presidente Perón 50, gobernador Sola, teléfono 45-31-76. Bien, tiro libre, ahí está el número 8, Brian Cáceres, se le pega Cáceres al punto, al penal, la peinaba Zárate, se va la pelota afuera, saque de arco para Atlético, saque de arco para Corfiel, me parece que esta es la última, ¿eh? Se termina el primer tiempo en el Rafael Lozinal, está ganando Atlético 2-1. Era Cáceres el del cabezazo, ganó bien el volante de Peñarol, pero la ejecución por allí fue defectuosa. Pelotazo de Pfeiffer, señoras y señores, cuando el árbitro Mendita indica el círculo central, se terminó el primer tiempo, está ganando Atlético 2-1. ¿Adicionó cuánto? Adicionó 3 minutos. Está bien. Está bien, sí, sí. 5 también. Está bien, sí, sí, porque hubo 2-3 veces que hubo intervención de los médicos. ¿Hay dos jugadores de Peñarol? Sí, sí. Maspi, Elongando. Y Joaquín Noguera. Bueno, Noguera que ya me parece que no sé si va a salir a jugar el segundo tiempo. Además condicionado por la amarilla. Claro. Electrogar, hace de tu casa un hogar. Anticipate al calor. Tenemos el sistema de refrigeración a tu medida. Las mejores marcas. 25 años equipando los hogares talenses. Estamos en 1 de mayo 141 de Rosario del Tala. Bien, ahí se van los jugadores de Atlético para el vestuario. La gente de Peñarol elige quedarse en el campo de juego. Bueno, los árbitros se van a sus respectivos lugares. Se ha terminado el primer tiempo. Aquí en Rosario del Tala está ganando Atlético 2-1. Actualizamos resultados en Maciá y en Gobernador Sola, los resultados de esta cuarta fecha del torneo clausura de la Unión Deportiva de Ligas. Hasta acá 0-0 en la localidad vecina de Maciá, entre Atlético y Ferrocarril San Lorenzo. En Sola está ganando Martín Fierro por 1-0. ¿Y aquí en el estadio Rafael Sinalde? Y acá 2-1, está ganando local. ¿Los goles? Los goles de, a ver, ayúdame, ayudo, Avanzati. Avanzati a los 14 y a los 18, y a los 18, y a los 15, Diego Purpur. Y a los 15 descuenta Peñarol, perdón, a los 25. A los 25 el descuento de Peñarol, por intermedio de, ya vamos a estar corroborando porque nos quedamos con la jugada, vio, con todo lo sucedido después, con la polémica, para mí debió haber sido expulsado Corfield, insisto. Lo vimos, por supuesto, en la repetición, con una gráfica un poquito baja, ¿sí? ¿No? Y no pudimos ver quién hizo el gol de Peñarol, ya lo vamos a averiguar. Peñarol sí, el Peñarol lo hizo Izarralde.
Izarralde. Izarralde lo hizo. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno. Póngale todas las fichas, como esta noche ahí. ¿Qué minuto? ¿Izarralde? Sí. Ah, no lo anoté, no anoto los minutos. A los 25, dijo usted. 25, me parece que 25, sí. Bueno. Sí, por ahí. Lo cierto y concreto que hasta ese momento Atlético era el claro dominador del juego. Había tenido oportunidades de gol, además efectividad, 2-0 arriba en el marcador. Después Peñarol lo complicó con pelotas frontales, con pelotas paradas, tiros de esquina, tiros libres, y por allí vino el gol. Ambos se han complicado, ¿no?, en la pelota parada a la hora de marcar, porque Atlético también el primer gol termina llegando de una pelota parada. Me parece que gravitó la altura en los atacantes de Peñarol sobre la defensa de Atlético. Me da esa impresión. Siempre gravitó la altura cuando se fueron arriba en las pelotas paradas, en los centros. Pero sí, fíjate que en ambos casos tuvieron por allí mal en la marca, tanto Atlético como Peñarol. Porque, insisto, el primer gol de Atlético, el gol de Avanzati, termina llegando por una ejecución de Gonzalo Rébora, una pelota parada, y por allí el gol de Avanzati. Y después lo propio pasó con el tiro de esquina en el gol de Insaurralde para Peñarol. Tenemos que destacar el marco de público que tiene el clásico, ¿eh? Muy bien la gente del fútbol talense apoyando el clásico, compartiendo con los equipos tanto de Peñarol como Atlético Tala en este estadio Rafael Osinaldo, que está muy bien presentado. Bueno, ¿se anima a alguno de ustedes a dejar el número de teléfono para que la gente se comunique con nosotros en el entretiempo? A mí me ha pasado un par de veces en transmisiones de básquet, después me mandan a la madrugada. Tendríamos que ver a quién conocen más. Yo creo que vamos a dejar el teléfono del operador, me parece. Como usted quiera, yo pongo el mío después. Andresito, número. ¿Podemos poner un número para...? Bueno, no sé, a ver si quieren mandar un mensaje al 1553-5411. 1553-5411. Sí, característica de tal, ¿no? 1553-5411-3445. Bien. Ahí está entonces, para que la gente que está mirándolo a través de Canal 5 Univisión, Tome nota y repítalo, por favor, porque tenemos muchísimos mensajes. Saludos para Facu también, que nos está siguiendo desde Mansilla, nos están siguiendo. Le mandamos un gran abrazo, seguramente le tocó trabajar, porque si no estaría del lado de la parcialidad visitante. Saludos para Dani, que me pregunta por acá cómo salió la reserva. Bueno, 3-2. 3-2 fue el triunfo del Centro Sportivo Peñarol en la categoría sub-23, el partido previo a este. 53-54-11. 15-53-54-11. Ahí están los mensajes. Bien. Ahí vamos. Pose. ¿Anda bien, amigo? Viene para la foto nomás. Ah, sí, tenemos que sacarnos la foto, perdón. Claro. Bueno, viene para la foto. Otra foto, señora, por favor. Póngalo a Luisito Blanco de fondo ahí. Luisito, usted póngase ahí y mire para acá, así salimos todos. Que saque la cabeza. Así salimos todos. Ahí está. Sáqueme lindo, por favor. Agradecido a la fotógrafa ahí. Es particular la fotógrafa. No sé, Luis, ¿de dónde es la chica de acá? Sí, ya sé que es de Tala, pero ¿para quién? ¿Para sus redes sociales? Por eso dije particular, señores. Bueno. ¿Usted no cree en lo que yo hablo? No, pensé. ¿Usted cree que yo estoy...? Yo soy un tipo serio, ¿no es cierto, Luisito? No. ¿Vio? Nace una empresa acá. Jamás. Jamás a usted lo chichoneo, ¿no? No, bien. Nunca, jamás. Bien, ahí está la gente de Peñarol. Es un amigo, Luisito. Sí, la gente de Peñarol está ahí en el campo de juego. Veo mucho movimiento en las inmediaciones del local donde van a buscar tortas fritas. No estás preocupado por eso. Yo estoy preocupado por eso. Bien. Bueno, hacemos una pausa y vamos en busca de eso, ¿le parece? Hacemos... Sí. Deme otra. Despensa y parrilla El Colo, sábado y domingo, parrilla completa, empanadas, pizzas, comestibles, carbón, leñas, bebidas, Gualeguaychú, 82, teléfono 410163. Transporte Maxi, trámites, encomiendas, mudanzas, estudios, cadetería, todos los días, entre Río, Rosario, Santa Fe, Córdoba, otros destinos, Pellegrini y 25 de mayo. Llamalo a Maxi al 3445-438308. Candy Pack, descartables y golosinas al por mayor. Maxi Kiosco, estamos en Urquiza 451. Leo te espera. Heladería Susana, artesanales, más de 40 sabores, masa fina, Urquiza 342. Maxi Mix Susana, Paso Bilbao, el 1 de mayo. Kiosco, comestibles, bebida.
abierto todo el día. Farmacia Santa Lucía, Ortopedia, Perfumería, Urquiza y Paniza. Teléfono 42-32-37. Bueno, nos están llegando varias fotos acá, nos están mandando. Hay gente, por lo menos hay gente que nos está mirando, ¿eh? Así que le mando un saludo al amigo Luis Albornoz, ¿eh? Que, ah, Luisito, le mandamos un gran abrazo. Está mirando, dice la mejor transmisión. Bueno, muchas gracias. Hombre de los medios también, ¿eh? Sí. Locutor. Sí, sí. Saludos para el colega. Bueno, saludos también, a ver, por acá para Solcito, le mando un gran abrazo. Me dice que no nos olvidemos que Peñarol juega esta noche también, ¿eh? Claro. Estamos hablando del torneo federal de básquetbol, del prefederal. Le digo la fecha completa de hoy. Sí, díganos la fecha completa. Bueno, Racing de Gualeguaychú, Olimpia de Paraná, BH de Gualeguay, Ferrocarril de Concordia, Atlético Tala, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Regatas de Concepción de Uruguay, Luciano de Urdinarrain, Neptunia de Gualeguaychú, Centro Esportivo Peñarol, San José del Departamento Colón, Bancarios de Gualeguay. ¿Quiere más información? La tabla de posiciones en lo que es la conferencia 1 están con 10 unidades o está con 10 unidades Central Entrerriano de Gualeguaychú, rival de Atlético Tala esta noche. Con 9 puntos está Bancario y San José. Con 8 puntos está Neptunia de Paraná. 7 puntos tiene a Regatas, Peñarol de Tala, Regatas de Concepción de Uruguay, Peñarol de Tala, Atlético Tala y Ferro de Concordia. Con 6 puntos, también está Olimpia, con 7 puntos. Con 6 puntos está Racing de Gualeguaychú y cierra Luciano Urdinarrain con 5 unidades. Bien, déjeme mandar un saludo porque si no, después no me dejan entrar. Saludos. Sí, aprovecho ahora con el tema de los saludos. Porque voy a saludar después ahora porque después no me van a dejar entrar y no me van a invitar más a comer a Carlos Beltana, ¿eh? Saludos para Doki, Ana, Bandi, Fran, Antonio y Patri. Es mi hija y sus mascotas, ¿eh? Ah, la mascota también, saludos a usted. Ahí es familia perruna y familia gatuna también. Muy bien. Comen mejor que yo. Bueno. Normalmente, últimamente, en muchas casas están comiendo mejor la mascota que... He visto que bañan, los perfuman, le limpian los oídos y las naricitas. ¿No? Está bien. Con los hisopos. ¿No? Los perros van a la peluquería y hacen baño. Y... Sí, eso lo había visto, pero que limpiaran las orejas con hisopo y las naricitas, no lo había visto nunca. Sí. Pero no se olvide que son los mejores amigos, los más fieles. Usted habla de los perritos. Sí. Yo hablo de la mascota en general. Ah, bueno. Lo vamos a invitar al amigo Luis Albornoz, que me está mandando mensaje. ¿Lo invitamos para el próximo partido? Sí, ¿cómo no? Se prende siempre. Bueno, Luis, véngase nomás cuando quiera usted. Que traiga mate y no se ve mate acá. Ajá. Bueno, saludos para Lore también, ahí está. Nos mandó una ¿A ti también le mandé foto? Sí. Está lleno de fotos. Están mandando muchas fotos. Muchas fotos de... ¿Vio? Ahí estamos los dos. Y después Boquita me dice, ah, claro, juega Boca hoy. Boca y River. Y ahora está jugando Patronato. A las 6 juega Boca y a las 10... ¿Eh? ¿Sí? ¿Los tenés? Y a los 10... ¿Y cómo los leemos? ¿Tenemos que entrar? Ah, exigente. A las 6 juega Boca, señores. ¿A las 6 juega Boca? Y a las 18:30 juega River. A las 18, no, 20:30 juega River. 20:30, sí, señor. 20:30 River contra Barraca, Boca juega con... Colón. Con Colón, Colón, Boca. Bien. En Santa Fe. Bueno. Farmacia Santa Lucía, Ortopedia, Perfumería, Urquiza y Paniza, teléfono 42-32-37. Pinturería El Vasquito, todo en pinturas para tu hogar, 1 de mayo y 3 de febrero, teléfono 42-17-72. Super Rivadavia y Salta, todo lo que necesitas para tu hogar, grandes ofertas, Super Rivadavia. Licenciada Cecilia Garmendia Grimó, psicóloga, atiende a nuestra zona del Rosario 59. Pedí turno a la psicóloga Cecilia Garmendia Grimó al 3445-457230. Bueno, cerca de 100 personas se han quedado con nosotros ahí en la transmisión, en lo que es el entretiempo. Seguramente durante el partido se sumen algunos más. Saludos para Carlos por ahí, que decía que no empezaba el partido, la transmisión, perdón, en este caso a las 15:30. Bueno, tuvimos un inconveniente con un bajón de internet, por eso no salíamos en vivo. Ahora sí ya estamos. Saludos para Javier también. Le mandamos un gran abrazo al Messi, de nuestra localidad. Un saludo especial. Saludos para Kevin también. Bueno, Dani. Saludos para Luisito Oliverger también. Buenas tardes desde Moreno, provincia de Buenos Aires, siguiendo el clásico, simpatizante del tricolor talense, Luisito, que está por allí siguiéndonos
en lo que es la plataforma de YouTube, la plataforma oficial. Tengo mensajes. Tengo también, una queja también. Tengo mensajes también. El hombre tiene mate y nosotros no. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Pero yo tengo mensajes. Ah, escuche, pero tiene escuche, su empleada, escuche. Nosotros no. Mire, no miento, no miento. Lea usted. ¿Qué dice? Ahí abajo. Excelente la voz comercial, no. Estoy mirando el partido. Lindo, dice. Lindo, estoy mirando el partido. Saludos para... De Buenos Aires. Para usted. Ah, de Buenos Aires. Sí, señor. Qué bien. ¿Vio capitán, lo que hace? Lindo le pusieron, ¿eh? Lindo. Ah, lindo. Sí. Ah, muy bien, bien. Bueno, saludos para la Utivaca también. Saludos desde Valparaíso, Chile. Mirá vos, desde dónde está la gente. Escucharon bien, ¿no? Valparaíso, Chile. ¿Desde Chile? Desde Chile nos están siguiendo. Saludos para Lauti entonces, junto a Estefano Romero, ex Peñarol, se ve excelente, dice por acá Lauti, un gran abrazo a la distancia. Patricia, Patricia Tríbulo, un saludo para Patri Tríbulo, que lo mira por la tele, fenómeno la transmisión, gente, saludos, aguante Peñarol. Joya se ve pa, desde Mansilla, Facundo Coronel nos está mirando, joya se ve pa, dice, así que perfecta la transmisión, un saludito para Andrés, que hay que, eso, él se recibe todos los saluditos, Bueno, rápido, con los mensajes en YouTube, porque nos tomamos este tiempito, para saludar a los que nos están siguiendo. Acá lo están saludando a usted. Saludo para todos, y le dice, preguntarle a Pedro si se hizo de River de parte de Messi. Eso. No. No sé. Eso dijo. No sé quién mandó. Eso dijo. Ah, no, Patronato puede ser. De Patronato sí, porque es el equipo de la ciudad, ya lo estamos apoyando, pero no, siempre de Boca, siempre de Boca. Bueno, muy bueno, apareció Luisito, muy buena transmisión, dice Loli Alarcón. Saludos para usted, Luisito, que seguramente apareció en cámaras en algún momento. Fabián Farías, ¿cómo qué hace, grande, si es mi amigo camarero. Walter, dice. Lo están saludando usted. Qué grande, gracias. ¿Cómo hace Luis? Si es camarógrafo y sale adelante, ¿cómo es? No sé. Pero es completo. En alguna salió. Él tiene ese swing. Digo que terminó en sola el primer tiempo, está ganando Martín Fierro 1-0, Walter Muñoz, ¿se acuerda de Walter Muñoz usted? Catu. El Catu, claro. Mi compañero, jugamos muchísimo tiempo juntos. A ver, ya le digo lo que me manda a decir el Catu, mire. El Catu dice, buena transmisión, saludos a todos, los estamos mirando por YouTube. Qué bien, El Catu, qué jugador, Ahí están, Club Atlético Rosario del Tala, es el canal de YouTube. Estamos también a través de Canal 5 Univisión para toda la gente de Rosario del Tala. Y quédate enganchado porque a partir de las 20 horas hay básquetbol. ¿Cómo andás, Edgardo? A full con la transmisión mirando el partido. Horacio de la Fembrería de Lilla del Campo, un abrazo. Qué lindo, una picadita. A esta hora, ¿se imagina usted lo que sería? Horacio que nos manda, Delicias del Campo, está calle. Sí, ahí está auspiciante nuestro. No, tiene dos. Hay dos una mortadela que dos tiene. Dos sucursales. Hay una mortadela que tiene. Y 7 de noviembre. Una mortadela ahumada, pruébela. Sí. Ahí. No, las picadas, gracias, son mortales. No. Me dio hambre. Desde Buenos Aires, Caseros, aguante Atlético, nieta de Chiquito Vila. Cami por allí que nos escribe desde la provincia de Buenos Aires, desde Caseros. Nos están siguiendo también en la transmisión mucha gente de diferentes partes de nuestro país, de nuestra querida Argentina. Y por supuesto también desde Chile que nos estaban siguiendo, así que estamos en una transmisión internacional. Bueno, señoras y señores, se vendrán los segundos 45 minutos para el clásico talense, victoria de los azules. Está ganando Atlético 2-1, moverá el centro esportivo Peñarol, ya veremos si hay modificaciones en uno y otro equipo. Al parecer, así a simple vista, no hay modificaciones, pero ya vamos a ir viendo si también mueven los bancos de suplentes, tanto Maldonado como Silvero, es el técnico de Peñarol. Sí, Lucas Silvero. Muy bien. Gran jugador, campeón provincial de fútbol. Uh-huh. Transporte El Villa, Avenida San Martín, entre Rosado y Roca Mora, teléfono 40-10-96. Taller de chapa y pintura D&D, Roca se empeña 629, a media cuadra de San Martín, teléfono 44-03-96. Deportivo, Paniza 89, teléfono 41-95-73. Todos los calzados deportivos, indumentaria, accesorios, pelotas, mochila, Deportivo. M&F Refrigeración, Tucumán 30, a media cuadra de calle Urquiza, teléfono 40-26-18, Agrícola Comercial Hogar. Masaje M&M, Ocinal de 83, departamento 1, teléfono 43-77-32. Hacemos domicilio relajante, circulatorio, descontracturante.
Muy bien, señoras y señores, ahí está Mendieta, va a mover el número 9, Zárate, para el Centro Esportivo Peñarol, pitazo del árbitro, ahí está, señoras y señores, comenzó el segundo tiempo, la pelota la tiene Cáceres, abriendo para el sector del número 3, Lencisa, levanta la cabeza y juega, ahora para quién, para Galarza, corta bien ahora Costa, rechaza como puede, el número 4, Lencina, para el club Atlético, la pelota cae en terreno de Atlético, rechazada por nombre de Peñarol, ahora pica nuevamente, la tiene el número 5, Eric Galarza, corta, Cáceres, perdón, el número 5, ¿no? Sí, señor, se va y falta, hay dos hombres caídos, tres hombres caídos, dos de Atlético y uno de Peñarol, la falta es para Peñarol, tiro libre para la visita. Las opciones para Maldonado, Jiménez en el arco, Monteagudo, Bouchet, Mora, Godoy, Juan. Y bueno, ahí estamos entonces con los suplentes de Atlético. Ya vamos a contarle, por supuesto, los suplentes de Peñarol. Bueno, tiro libre, acomoda número 8. Ahí está Brian Cáceres para hacer efectivo este tiro libre. Un hombre en la barrera, atención. Pelota que va a caer al punto del penal. Cabeceaba Fonerón, se va a ir la pelota afuera, no. La corre ahora Echeverría. La deja salir el número 11, será tiro de esquina para Peñarol. Rotisería La Mar y 1 de mayo y 12 de octubre. Delivery 40-48-46. Todo en comida, comestibles, bebidas, Rotisería La Mari. Atención, se vendrá la pelota ahora, centro cerrado, desde la izquierda, atención, le pega Echeverría, cabeceaba Purpur, la va a dominar nuevamente el hombre de Peñarol que tira nuevamente el centro, rebotaba en Acosta, la corre ahora Acosta, la hace rebotar en Echeverría, se cae el hombre de Peñarol, ¿hay falta? Sí señor, hay falta, tiro libre para Peñarol. No, yo creo que fue lateral, vamos a ver. Para mí marca lateral también. Sí, marcó lateral. Lateral entonces. Quedó enganchado. Ciuto Máquina, Colón y Gualeguaychú. Teléfono 409506. Ferretería en general, herramientas, bosques y jardín. Agente oficial hecho. Ahí está la pelota, la corre Mespi, se le termina la cancha al número 6 Maspi, por eso que es saque de arco para Atlético. Las opciones de Lucas Silvero son el número 12, Alzaméndez Carlos en el arco, por supuesto el arquero suplente. La número 13 es para Silvero Fernando, la número 14 para Jauk Gustavo, la número 15 para Martínez Cristian y la número 16 para Isaurralde Edgar. Le pregunto, Alzaméndez expulsado en la sub-23, ¿puede estar el suplente? No. No. Creo que no. Creo que no. Y no está. No está en el banco. Ah, no tiene arquero suplente. No, claro, sabía lo de la expulsión. Nosotros nos dieron esta. Tampoco tenía arquero suplente en su 23. Claro. Cuando nos dieron la formación, no había sido expulsado todavía. Después fue expulsado. Claro, ah, bien, claro, bien. Claro. Ahí. Claro. Sí, es que eso sucede habitualmente. El arquero titular de sub 23 pasa a ser el suplente de la primera. Claro, por eso lo estaba mirando y no lo encontraba al arquero suplente. Sí, Cirilo Bar, estamos en nuestra zona de Rosario 5 para compartir con amigos un buen café tostado, medialunas, panificación artesanal, vegetarianos, todo en Cirilo Bar. Una larga jornada para la familia del Atlético, porque después de acá todos al básquet a las 20 horas. Ahí va. Contra Central Entrerriano, durísimo rival. Ahí está, sí. Me sumo acá, nos mandan un mensaje, Graciela. Uh-huh. Muy buena tarde, muy buena la transmisión. Aguante Peñarol, tienen que poner a Jauk. Bueno, ahí ya la gente está pidiendo cambio. Sí. Bueno, está bien. Ahí está, ¿se comunican a qué número, Andrés? Al 1553-5411. 1553-5411, nos deja tu mensaje y te leemos. Se viene Peñarol, atención, toma la pelota número 11, Echeverría ante la marca de Pfeiffer, levanta la cabeza, va a tirar al centro, no. Ahora sí tira al centro, Echeverría, el arco, le pegó el primer palo, en dos tiempos, domina Corfield, sin problemas el arquero de Atlético. 53-54-11 para comunicarte con nosotros, mandar un mensajecito. Dale. Cocina sí. Garage, Córdoba y Roca San Peña, delivery 417290, hamburguesas artesanales, pollo frito, bondiola, tapa de asado, pizza. Atención, Hay un defensor de Atlético, ¿Fornerón? Creo que Fornerón. Veamos. No vi la secuencia de la jugada, pero está en el piso número 6, Fornerón. Veremos a ver si hubo algún. No vi si hubo un choque o algo. Bueno, pide asistencia, entra la asistencia médica de Atlético, que está ganando 2-1, el clásico 4-40 de este segundo tiempo. Eureka Fast Drive, centenario 53,
frente al mercado. Trago de autor para compartir con amigos. Pizzas, empanadas, hamburguesa, Eureka, Fat Train. Bien es inglés, Edgardo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Brotes, tienda de jardinería, todo para el patio y la huerta. Semillas, bulbos, tierra, fertilizantes, adornos, aromas. Venta al por mayor y menor, 9 de julio 290. Puedes consultar al 11-27-00-18-42. Con la mejor atención, con la mejor atención de Gastoncito Brotes. Se saca foto y todo, lo más. Capo. ¿Se saca foto? Sí. Está enamorado para mí. No sé. Filma, manda información porque de todas las transmisiones, a quien consultan, Luis Blanco. Sí, encima, maneja la cámara, maneja la transmisión de la televisión, se saca foto, completo. Hacete amigo de Luis. Impresionante, ¿eh? El refugio de los personajes, cerveza artesanal, Happy Hour. Los viernes, alquiler de chopera de cerveza y canilla de gin tonic, Heredero. Cerveza artesanal en el refugio de los personajes, que está en calle Urquiza 344 al 47 36 74. Podés hacer el delivery. Comienza a mover el banco Maldonado. Ahí veo a varios suplentes haciendo movimientos precompetitivos. Farmacia Quemia, Perfumería Centenario 47, teléfono 42-16-83, 45-41-83, el delivery para Farmacia Quemia. Esta noche, después del partido, festejamos, ¿dónde? En Loco por la Pizza, ahí en Atlético Tala, en calle 9 de julio 372, un salón espectacular, allí en Loco por la Pizza, la mejor música. Delivery al 11-65-32-88-32. Abrazo grande, ¿eh? Para Tito, por supuesto, para toda la gente de Loco por las pizzas. Vemos que se ha tomado muchísimo tiempo el árbitro con esta acción, ¿no? Mandan otro mensaje ahí. Bueno. Hola, muy buena transmisión. Soy Juan Acevedo, con foto de camiseta de Martín Fierro y todo. Juancito Acevedo de Maciá. Qué jugador, ¿eh? El clásico talense. Qué jugador, Juan, ¿eh? Juancito Acevedo de Maciá, un saludo muy grande. Siempre prendido a las transmisiones. Qué jugador, ¿eh? Así es. Bueno, se reanuda el partido, está ganando Atlético 2-1, pelotazo profundo para la corrida de Romero, atención, va a entrar Romero, se le termina la cancha, juega cortita para atrás, ahí está para Kim, para Zárate, va a tirar el centro, Zárate corta, sale jugando, ahora rebola para Atlético, pelotazo, rebola para Avanzati, se va la pelota muy larga, es lateral en su propio campo para Peñarol en este segundo tiempo. Ahí vemos el ingreso de Fornerón nuevamente para, ya recuperado, lo vemos a Emiliano. Esto había encendido las alarmas en el banco de suplente Atlético, por eso Maldonado había mandado a calentar. Ayúdeme, bueno, independientemente también este. Ayúdeme, Walter, ayúdeme. Durazno. Uh-huh. Cuna de grandes jugadores. Los Acevedo. Sí. El Ruso Flor. Sí. Leonardo el Ruso Flor. Leo Flor. Sí, hay varios jugadores. Con esos dos. Varelas. Con esos dos ya. Vicente Teque Varela. Vicente Teque Varela, sí, señor. Pero ya con esos dos que le nombramos, ¿eh? La amarilla fue para la Encina, en Atlético. Amarilla para el número 4. Uh-huh. En Atlético. Entonces, 3 amonestados, el tercer amonestado. Corfield, la Encina y Acosta los amonestados. Pelotazo largo, sale Corfield. Se fue la pelota afuera, saque arco para Atlético. Delicias del Campo, Urquiza 370. Y también estamos en 7 de noviembre 16. Picadas para disfrutar con amigos. Quesos, salamines, escabeche, mermeladas. Consultanos y pedinos al 11-35-86-92-85. 11-35-86-92-85. Delicias del Campo, te preparamos la picada. Estaba adelantado Avanzati, por eso que será tiro libre para Peñarol. No. Estamos aquí viviendo esta cuarta fecha de la Unión Deportiva de Ligas. Aquí en el Rafael Osinalde, por la zona A, está ganando Atlético 2-1 a Peñarol. Y lo vivís en nuestro canal oficial Club Atlético Rosario del Tala, o también a través de la pantalla de Canal 5 Univisión. Tiro libre para Peñarol. Debió haberse tomado algunos segundos Barreto en esta, antes de tomar la decisión de levantar la bandera, porque al enterarse Avanzati de que no iba a prosperar en esa acción, podía continuar. Posición Diego. Adelantada. Podía continuar Diego. Bueno, hay una posición adelantada. Ahora López indica que estaba adelantado el hombre. Dejó correr, ¿eh?
¿La dejó correr, Mandieta? Dejó correr. No, ahí está, con la mano arriba. Sí, no, pero dejó correr la posición adelantada. Va a ser... la marcó nomás. Me pareció. Tiro libre para Atlético. Estamos 3-2. Perdón, 3-2. 2-1 el resultado. Estamos en 9:30 del segundo tiempo. Goles allá por los 18, 14 minutos de Avanzati. A los 18 minutos también del primer tiempo, Purpur, 2-0. Y la descontó Izarralde a los 25 para Peñarol. Se viene Purpur, atención, va a tirar el centro. Purpur hace la personal, se cae. Purpur se va fuera la pelota. Señoras y señores, la hizo toda Purpur. Yo creo que... No, pero la tiró. Marcó línea afuera. Pero está lejos de la acción, ¿eh? Esta era toda de Mendieta, era córner para Atlético. Para mí era córner. Saca el arquero Terenzi, pelotazo que cae en terreno de Atlético. Atención, Romero mete la pelota para la corrida. Número 11, Echeverría de cabeza, rechaza. Número 13, Aranda, se va a ir afuera al córner. Tiro de esquina para Peñarol, que ahora inclina la balanza. Quiere llegar al empate el equipo tricolor. Frutería El Pibe Verdulería, estamos en 25 de mayo y San José de San José de Flores, delivery al 53 19 77. Frutería El Pibe Verdulería, 25 de mayo y San José de Flores, delivery al 53 19 77. Pelotazo que cae en el punto del penal, rechaza Fonerón como puede. Ahora le queda a quien, a Cáceres, corta y sale Purpur. Pelota que la va a correr Avanzati. Lo espera Romero, pierde entre la marca de Avanzati. Pelota en alto, para mí jugada peligrosa. Para mí. Saque lateral marcó. Bueno, pero coincido con usted, Walter. Para mí la jugada peligrosa, pero bueno. Con la planchita fue. Sí, sí. Tiro, lateral para Peñarol. Se mueven los suplentes, Pedro. Así es, esperan su momento, decíamos, Jiménez, Monteagudo, Bouchet, Mora y Godoy, los suplentes en Atlético. Mucha experiencia allí, en algunos jugadores atléticos. Así es, Bouchet sería un buen momento para Bouchet, me parece. Y el mediocampo está cumpliendo, lo único que sí está condicionado Agustín Acosta con su amarilla, ¿no? Pero están haciendo un buen trabajo Gonzalo y Agustín en el sector medio. Qué buen jugador esa dupla central, del medio campo, ¿no? Sí, Atlético tiene muy buenos centrales, incluso Godoy también, que está en el banco de suplentes. Tenemos muy buen volante. Otros saluditos. Sí. Vamos, Peña, carajo, dice Alejo. Atención, Rodríguez. Estaba adelantado Romero porque quedó solito y solo Romero, pero estaba adelantado. Ahora sí. Lo marca en línea. Autoservicio Rodríguez, frutas, verduras, comestibles, San Martín y Roque Sáenz Peña, teléfono 43-5610, farmacia y perfumería Urquiza, salud más belleza, Urquiza y Rebagliati, teléfono 42-1310, Jorge Andrade, productor de seguro, Instituto del Seguro Victoria Galeno, ART, 3 de febrero 229, teléfono 57-55-99. Vamos con los saludos, Andrés. Bien, saludo también de Ciudad de Vita, dice, Buenos Aires, aguante azules, Gustavo Zavala. Muy bien, ahí está, se va la pelota afuera, no, que es... Offside, tiro libre para Peñarol. Farmacia y Perfumería Urquiza, salud más belleza. 13 minutos de este segundo tiempo, va a salir Peñarol, cortita lo hace Noguera, ¿para quién? Para Cáceres, levanta la cabeza y juega ahora para Maspi, mueve la pelota Peñarol, pelotazo profundo para la corrida del número 10, ahí está el número 10 Galarza, se le va la pelota al hombre de Peñarol, por eso que es lateral azul, es lateral para Atlético. Escape es el entrenanito, Colón 310, teléfono 45-39-54, original y deportivo, mecánica en general, Correas, Farmacia Primero de Mayo, estamos en Primero de Mayo 119, teléfono 42-1504-6454-63. Se viene Avanzati, perdóname, se venía Avanzati, corta bien Terenzi, se iba con peligro número 9, disculpe Edgardo. Qué buen jugador Avanzati, Sí, llevando peligro permanentemente. Ahí está, se viene Atlético, se presta la pelota, ahora Cáceres, se toma la pelota, quien el número 10, ahí está con la pelota Galarza, levanta la cabeza, va a tirar el centro, Galarza no, lo marca Acosta, el hombre de Atlético, le repita la pelota Acosta con falta. Bueno. Marca una infracción antes, para mí está para la duda, para discutirla. Ah, porque Acosta no le cometió la infracción, sin un caso cuando la toma... En el comienzo de la jugada. Es eso lo que marca Mendieta. Atención, tiro libre para Peñarol, se viene una pelota peligrosa al área, defendida por Corfield, acomoda la barrera, un hombre en la barrera nomás pone.
Para mí es medio poco, pero pone un hombre en la barrera. Va a entrar con la pelota, atención, Echeverría, número 11. Le va a pegar Echeverría, le pega Echeverría. Estaba adelantado Cáceres, estaba adelantado el número 5, por eso es que saque de arco para Atlético. El ruso Flor te lo lleva y te lo trae. Teléfono 47-32-35, Capital Federal 11, Flores, trámites, paquetería. El ruso Flor mañana se va a Buenos Aires. Red Rural, representante del señor Claudio Marsili. Todas las soluciones para el productor. Red Rural, teléfono 41-55-98. Estamos en la avenida San Martín y ruta 39. Pelotazo para Avanzati, corta Maspi, rechaza Noguera. La pelota cae en la mitad de la cancha, la baja número 10 Galarza. Con dos pases toma la pelota Galarza, va a perder, la recupera Atlético, la tiene ahora Esteban Enríquez. Esteban Enríquez juega para atrás, ¿para quién? Para Lencina. Tira el pelotazo para Avanzati, que está adelantado. Atención, se viene el tercero, ahí está Avanzati, le pega Avanzati, se le tocó la pelota. Le toca la pelota a Terenzi, la tenía el tercero. Para mí, tiro de esquina, ¿eh? Estaba claramente habilitado, picó justo a tiempo Avanzati tras el pelotazo de Sebastián Lencina, muy preciso, quedó cara a cara con el arquero, achicó bien Terenzi e impidió que el resultado sea otro a esta altura de la tarde. Qué gran oportunidad que se perdió, ¿eh? Mano a mano, debe ser un mano a mano claro. Atención por la derecha, Esteban Enríquez tira al centro a media altura en el primer palo, rechaza número 4 Izarralde, el autor del único gol que tiene Peñarol. Fíjate, decía en la acción en esta que vimos de Avanzati, que otra vez inclina su cuerpo hacia su pierna izquierda, ¿no? Quizás debió haber rematado de derecha, tiene poca confianza en el remate derecho, ¿no? Para mí se la quiso levantar, ¿sabes? Me da la impresión que se acuesta y se la quiere levantar. Quiso abrir el pie con su izquierda, que es su pierna hábil. Pero en vez de rematar, ya le pasó en el primer partido. Quiso pasar de largo, me parece. Ahí está. Vamos. 16 minutos, ahí está Enrique, tira al centro, cabeceaba Galarza, Cáceres, la pelota le queda a Costa, que tira una especie chilena, la pelota le va a quedar al hombre de Peñarol, se viene Peñarol con el número 10 Galarza, atención, Galarza para el número 7 Romero, levanta la cabeza Romero, dos hombres lo marcan, pisa la pelota, toma la pelota, avanza en el terreno, va a perder, se recupera ahora Rébora con pelotazo profundo para la corrida del capitán Dionisio, se viene Enríquez, anticipa bien Izarralde, anticipa el número 4, pero se le va la pelota. Es lateral para Atlético. Estamos en cuanto 17 del segundo tiempo. 2-1 gana Atlético. Se viene Jauk en el Centro Esportivo Peñarol. Veremos por quién. Viene Izarralde también. Los cambios en Peñarol. Lo pidió la gente está siguiendo la transmisión. Izarralde con la casaca número 15. Hizo un gol allá también en Peñarol, dos goles en un partido allá, no recuerdo contra quién. Se viene también Monteagudo en Atlético y se viene Bouchet. Bueno, comienzan a mover los bancos, los técnicos, se enredan entre los papeles ahí Acosta y Galarza. Es pelota finalmente para Peñarol. Estamos en la pantalla de tu canal, el canal 5 Univisión. Estamos en nuestro canal de YouTube, Club Atlético Rosario Urtala, viviendo esta cuarta fecha, el clásico de Rosario Urtala, que por ahora se viste de azul, que por ahora es para Atlético. Ahí está Avanzati para Acosta, Acosta para Enríquez, Enrique nuevamente para Walter Avanzati, que levanta la cabeza, hace la personal, le pellica Maspi, la pelota le va a quedar a Galarza, se viene la contra de Peñarol, levanta la cabeza y se avanza en el terreno el hombre de Peñarol, que es Echeverría. Ahí está el número 11, Echeverría pasa. Se tira Pfeiffer, yo creo que se tira Pfeiffer, pero claro, cae mal el hombre de Peñarol, choca con Pfeiffer. Le erró la pelota y chocaron ahí. ¿Pfeiffer jugó en Peñarol? No. Agencia de Quinela 1046, de Rosendo Vila, teléfono 42-14-12. Estamos en nuestra señora del Rosario 88. Él es el Boulevard Rivadavia 506, teléfono 64-52-66, batería, electricidad del automotor, trámites, encomiendas a Rosario, Santa Fe, Paraná. Él es el. Bueno, ahí están los cambios. ¿Usted los vio cómo salieron? Sí, ingresó Yau, descansa el 6. Maspi. En Peñarol. Ajá. Sale Echeverría e ingresa Izarralde, jugador de peso ofensivo para el Centro Esportivo Peñarol y uno de características defensivas. Estamos hablando de Shaw. Bien, entonces Izarralde que va en el lugar de Echeverría y Shaw en el lugar de Maspi, entonces. En el lugar de. En realidad Maspi está de lateral derecho, uh-huh. En este caso Shaw. Bueno,
Y lugar que estaba siendo ocupado por Echeverría, ¿no? Bien. Atención, ahí está con la pelota, se viene la contra de Atlético, rebota en Acosta, le va a quedar a Izarrualde. Izarrualde mete la pelota en movimiento, ¿para quién? Para Lencisa. Toma la pelota Lencisa y pasa en la mitad de la cancha, se mete en terreno de Atlético, levanta la cabeza y juega cortita, ¿para quién? Para el número 7, Romero. Ahí está Romero entre la marca de Lencina. Toma la pelota Romero y juega, ¿para quién? Para Galarza. Levanta la cabeza Galarza, tira la pelota, se la juega Galarza, pierde. Se recupera Atlético, le tocan la pelota ahora a Esteban Enríquez. Cuando se iba con peligro el número 10, Ángel Galarza. Vamos a ver qué posición toma Noguera tras este cambio, porque Izaurralde se mete al sector defensivo central. Estamos hablando de, en este caso, de Rodrigo Izaurralde, que estaba cumpliendo su labor de lateral derecho. Bueno, ahora pasa como central y queda de lateral derecho justamente el recién ingresado Shaw. Hay cambio en Atlético también. Se vienen los cambios en Atlético. Se retira el número 4. Lencina. Lencina ingresa Monteagudo. Aranda va hacia el otro sector. Monteagudo quedaría en el sector izquierdo. Y va a ingresar Buchet. Y Agustín de gran partido también. Por el 5. Se va a Costa. Entonces se retira el número 5, ingresa el número 14, ingresa Lautaro Buchet, se retira Acosta y se retiró el número 4, que es Maxi Lencina, ingresó Ariel Monteagudo. Así es. Shell. Sí. Shell volvió a Rosario del Tala de la mano de Maelo Sociedad Responsabilidad Limitada. Estamos en ruta 39 y primero de mayo. Shell en Rosario del Tala. Electro MG Rocamora 127, teléfono 498334, autopartes, electricidad del automotor, baterías, pulido de ópticas, neumáticos Susana, San Martín y Rocamora, teléfono 422881, todas las marcas de neumáticos, neumáticos Susana. Vamos con los saluditos, perdóname Andrés, se viene ahora Atlético, ahí está Dionisio Enrique, se arroja el piso para mí, penal, 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 sí. Penal para Atlético, señoras y señores, explíquelo usted. Usted es el hombre experto, Pedro le dice que si fue o no fue penal. Nuevamente perdió Peñarol en la salida, Atlético recuperó tras una presión alta. La pelota le quedó a Dionisio Enríquez, que intentó gambetear a su marca inmediata, creo que era Cáceres. Vamos a ver si conectó en un ratito a través de la repetición, pareció, dio la sensación de que sí, que fue penal. Pero bueno, vamos a ver si podemos tener nuestra verdad desde aquí. Ahí está, lo veo a Rébora, lo veo a Rébora, que me parece que no se la saca nadie, pero está el capitán. Dionisio viene, viene a anotar penales, ¿no? Viene bien, pero lo veo a Gonzalo ahí, a Rébora, que está en el círculo central. Bueno, hay penal para Atlético, en cuanto 22 minutos del segundo tiempo. Antes del penal, le digo el saludito de Marcelo Pandiani. Ajá. Que está mirando el clásico, ahí nos manda una foto. Dice que también nació en Durazno. Qué usted jugador. Que hablaba, ¿no? De grande gente que... Bueno, ahí se nos puede escapar algún nombre. Qué jugador Marcelito Pandiani, por favor. Bien. Luego ya moto, todo para la moto y bicicleta, artículos del hogar, Urquiza y Perón, teléfono 422359, gestoría del automotor, trámites, productora de seguro de vida automotor, Urquiza y Perón, teléfono 478605. Bien, se va a ejecutar el penal, finalmente el capitán, Dionisio Enríquez, el capitán de los azules, va a ser el encargado desde los 12 pasos de cobrar este tiro libre penal. Es así la definición perfecta. Sí, sí. Hay un hombre caído, Sí, es el número 2. Noguera. El número 2, Noguera. Tienda El Rey, Urquiza 395, ropa de vestir, tarjetas, teléfono 47-37-42. La Bifurcada, primero de mayo 86, teléfono 42-19-32. Celulares, accesorios, anexo, peluquería, Abril, Juli y Paola te esperan. Cooperativas Manos Talense, 3 de febrero 307. Ropa deportiva, conjuntos de fútbol, confeccionamos a pedido, fabricamos tu camiseta, teléfono 44-66-73. Vites, Urquiza 344, teléfono 42-23-15, 20 servicios técnicos de celulares, PC, tablet, notebook.
Bien, con 10 hombres provisoriamente Peñarol, porque ha salido afuera Noguera. Ha salido afuera el número 2, Joaquín Noguera. El árbitro le da alguna charla. Sol en contra y sin visera para Terenzi, el arquero del Centro Esportivo Peñarol. Va a dar la orden Mendieta. Ahí está el capitán Enríquez. 3, 2, 1. Afuera. Afuera Enríquez. Afuera Dionisio Enríquez. Se salvó Peñarol. Había acertado la definición Dionisio porque el arquero se había tirado para el otro lado, pero fue muy mala la ejecución. Fue muy, muy abierta. Muy excedió su pie abierto, ¿no? Abrió mucho el pie y me parece que estaba en una altura. Bueno, hay tensión, hay tiro libre para Peñarol. Ahí cayó algo desde la tribuna de Peñarol. Perdió una chance importante Atlético. Bueno. Ahí lo va a buscar el árbitro. Va a buscar, sí. Bien. No, busca la última, dijo, No, sí, pero sí, la última sí, pero de la parcialidad local, ¿no? Bien. Ya está, entonces. A ver, me parece que se acabó, Pero lo llama el auxiliar. Vamos a aclarar algo. Se acabó el partido, señores. Sí, pero vamos a aclarar algo porque si lo suspende, tendría que haber caído algo desde la tribuna de Atlético. Otra, se suspendió, ¿eh? No. Suspendido. Me parece que López lo terminó. Mendieta. No. Aclaró que era la última, pero me parece que. Sí, no, pero no estoy de acuerdo. Mendieta además jugó al fútbol. Bueno. Sabes que esas cosas no dependen. Siempre hay uno que está. Vamos a repudiar esto, ¿no? La gente que lanza cosas a la cancha, la verdad que es una locura, pero. Pero vamos a aclarar algo, Pedro, porque las pero dos. Pero hay que tener un poquito de tolerancia. Las dos veces que intervino hoy el juez, cuando cayeron, vino de la parcialidad de Atlético. Creería o entendí yo que si venía una vez más de la parcialidad de Atlético, se suspendía. Sí. Eso es la advertencia. La tolerancia era inadmisible en el caso local, ¿no? En este caso, que viene de la parcialidad de Peñarol, lo suspende. Me parece que ahí es donde no comparto la decisión de, en este caso, de Mendieta, más allá de que había advertido una más y se suspendía el partido. Bueno, ahora hay que aclarar. Si él no aclara, hay que aclarar es una porque, más de, porque él, bueno, a eso es lo que explicaba recién Edgardo. Hay que aclarar que el artefacto cae de la hinchada de Peñarol, del sector donde están los hinchas de Peñarol. Veremos qué es el informe que va a dar, en este caso, Mendieta. Porque si lo suspende, tiene que dar un informe y alguien tiene que hacerse responsable. Va a ser el informe de que cayeron tres elementos y que él había advertido que después del segundo elemento caído en el campo de juego se suspendía el partido. Me parece que no va a tener que ir ni uno ni otro. ¿Podríamos ir uno abajo para hablar con Mendieta? Sí. Lo aclaramos. Tenemos ahí micrófono habilitado. Andá, Edgardo, si vos querés. Ahí está. No, pero es. A ver, siento un poco de tristeza, ¿no? Que el partido se termine de esta manera. Sí, porque faltan un poco más de 20 minutos, faltaban. Me imagino la gente también que pagó su entrada. Sí. Hay que ponerse en el lugar, ¿no? Que por uno, lamentablemente, terminan pagando todos. Pero me parece que debió esperar Mendieta antes de tomar la decisión. Yo entiendo que haya advertido en dos oportunidades a la parcialidad local, que ya era un poquito excesivo la cantidad de veces que lanzaron objeto a la cancha. Pero bueno, la parcialidad de Peñarol era. Queda raro decir, ¿no? Era el primer objeto que tiró. Bien, se suspende el clásico. Se ha suspendido el clásico aquí en el Rafael Osinalde. Lo advirtió el árbitro. En su momento dijo una más. Atlético pero con el resultado, ¿no? A eso es lo que voy. Ahora hay que ver cómo queda el resultado. Vamos pero lo suspende o lo da por terminado, digamos. Me parece que el gesto lo da por terminado el partido. Por eso, pero bueno, hay que esperar el informe del árbitro para la resolución del comité de disciplina para ver para quién son los puntos. En este caso sí, el marcador está a favor de, en este caso, de Atlético, que estaba ganando 2-1. Recordamos que cayó un artefacto, lo fue a buscar. Encima, no sé. Es el mismo caso que hoy, Pedro, porque hoy cayó. Sí, recuerdo. La resta de papel y no se abrió. Creo que quisieron tirar desde la hinchada. Ahí se retira Mendieta. Y es el mismo, mirá vos, el mismo
proyectil, podríamos decir, sí, de alguna mismo, manera. Es un rodillo que no se termina de abrir. Es una... Bien. Estamos con Edgardo ahí abajo en la zona de campo de juego. Vamos a ver si Edgardo, podemos... Pero si está él, a ver, probame Edgardo, si estás al aire. Ahora sí, no se escucha. Ahora sí, Pero, no, pero él no se escucha. Ah, bueno. Ya lo vamos a arreglar, a ver a él. Bien. Ahí está. Vamos a hablar con... estamos viendo a... A ver. Hola. Sí, sí, salís. A ver si lo podemos levantar, Edgardo. Vemos que está hablando Silvero con Sebastián Melchor, bueno, el plantel de Atlético. No. Sí, sí. Te damos vía libre, Edgardo. Podés hablar. Hablamos, no. Habla. Sí, sí, está saliendo. Hola. Sí, sí, sale. No tiene retorno, No tiene retorno él, pero se está escuchando claramente lo que dice. Hola. Mirá la imagen que terminamos dando, ¿no? Bueno, sí, a los 25 minutos. Ahí? A los 25 Hola. Minutos, entonces. Vamos, Edgardo, con vos. ¿Escuchás? Sí, 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 te escuchás. Te escuchamos, habla. Bien. Ser los protagonistas, los jugadores, yo creo un clásico hermoso, no hay cosa descalificadora ni de cuerpo técnico ni de jugador, nada. Acá yo creo que no es para tanto, me parece a mí, lo veo de ese punto, me parece que no podemos arruinar una fiesta suspendiendo un clásico, un partido de vuelta, Lucas. Sí, eso ya estaba hablado, ya estaba estudiado. Ellos tienen buenos jugadores, con experiencia. Nosotros estamos en un proyecto con los chicos, pero yo creo que el clásico y el folclore, la gente es hermoso, los clubes trabajan para esto, tanto ellos como nuestra subcomisión directiva, trabajan para brindar un espectáculo, ¿no? Para que vengamos a suspender un clásico. A los 25 minutos del segundo tiempo, ¿suspendido o terminado? Por lo que me dijo, suspendido, por lo que dice, son... dos sanciones o dos llamadas de atención para la hinchada Atlético, y bueno, la tercera es la llamada de advertencia a Peñarol y se suspende. No sabía lo del reglamento de las tres advertencias, la verdad que no lo leí, es la realidad, pero bueno, no estoy de acuerdo. La verdad que yo vengo a jugar al fútbol, a trabajar con los chicos, y los principales protagonistas, repito, son los jugadores, únicamente los jugadores, más allá de que toda la gente... Son los jugadores, eso es lo único que tengo para decir. Lucas, un fútbol que se pudo apreciar de ambas partes, un buen fútbol aquí en la cancha de Atlético Tala, y una lástima que haya sucedido. La verdad que es una lástima, como te repito. Yo creo que siempre tienen que ser los jugadores los verdaderos protagonistas. Más allá de un resultado deportivo, estaba adverso a nosotros, pero como le dije al presidente, que tiene una muy buena relación con nosotros, el Seba, los protagonistas son los chicos, ni nosotros, ni el cuerpo técnico, ni la subcomisión, nadie, son los chicos. Y el partido tiene que estar en la cancha, el show, el espectáculo es en la cancha, y bueno, el folclore siempre está, y bueno, la verdad que a mí me gusta venir a jugar al fútbol, gane o pierda, esto es lo más hermoso. Y terminamos siendo protagonistas, siempre gente que no son los jugadores. Lucas, ¿van a hacer alguna presentación? No, veremos cuál es el informe del árbitro. Los dos clubes tenemos una muy buena relación, no queremos perjudicar a ninguno, no estamos trabajando para perjudicar al otro club. Con Seba tenemos la mejor, nos han recibido de la manera excelente, hemos trabajado en la semana con las entradas, todo lo que es un arreglo para un verdadero clásico, y vuelvo a repetir, los protagonistas y todo lo que se trabaja detrás es para los jugadores, tanto la parcialidad Atlético como nuestro trabajo en Peñarol, es los jugadores. Lucas Silvero, gracias. Dale, muchísimas gracias. Técnico de Peñarol, pasaba aquí dando su informe. Vamos a ver si podemos recabar información tanto de los árbitros como parte del cuerpo técnico o de algún jugador de Atlético. Sí, lo tenemos acá abandonado. Están allí festejando el triunfo parcial.
Está el técnico arriba, sí. Bueno, estamos con Martín Maldonado. Buenas sensaciones de un partido que termina así, ¿no? De esta manera, lamentamos lo sucedido, por supuesto, y repudiamos el hecho de lanzar objetos, pero bueno, la decisión por ahí debió haber sido un poquito más, a nuestro criterio, más pensada, ¿no, Martín? A ver, buenas tardes para vos y para toda la audiencia en primer lugar. Sí, escapa a los protagonistas, que son los jugadores, ¿no? Lamentablemente, era un lindo partido, entusiasmado, y de vuelta, tuvimos para hacer 3-1, no lo pudimos hacer. Y bueno, se termina el partido. A ver, no le echo la culpa a la gente de Peñarol. Acá el comportamiento fue de las dos parcialidades igual. A ver, tenemos que aprender a que estas cosas no pueden pasar. Porque nos arruinan una semana de trabajo y un montón de cosas. Era lo ideal, terminar el partido. Porque le pueden pegar un loco tranquilo y no así con esta sensación amarga que te deja, ¿no? Martín, ¿pudiste hablar con el árbitro del partido? A ver, las decisiones de ellos, yo trato, no, estos últimos años de ya estoy viejito para andar rezongando con los árbitros, así que no, por ahí recrimino dentro de la cancha, después terminó el partido, ya está, no va a cambiar un fallo. Estaba decidido a terminarlo, bueno, es cuestión de él y el criterio de él, así que no, por más que no esté de acuerdo, lo hizo. ¿Pero qué se habló de los concretos? ¿Se suspendió o se da por terminado el partido? No tengo la más pálida idea, irá a ir en el informe del árbitro, no sé. Bueno, párrafo aparte para el equipo, ¿qué partido venía haciendo hasta acá? ¿Conforme? Conforme los 10, 15 primeros minutos, bien, más o menos lo que habíamos planificado. Después, para mí, desinteligencia de nosotros en el fondo, que volvemos a pecar, una pelota parada que habíamos trabajado toda la semana y bueno, nos terminan descontando. Después arrancamos bien posicionados de vuelta al segundo tiempo y con posibilidad de ampliar. Martín, muchísimas gracias. Bueno, un mensaje para el hincha Atlético que también llenó los tres costados y hay mucha gente que está haciendo la transmisión. No, siempre, ¿no? Que seguimos trabajando. Ya el martes nos volveremos a entrenar y con el objetivo de clasificar para llevar a Atlético lo más arriba posible. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de Martín Maldonado. Sensaciones, todavía no sabemos si se terminó o si se suspendió el partido. Bueno. Está claro que acá se han retirado prácticamente todos. Está desarrollando la desconcentración tanto de Peñarol como de Atlético al mismo tiempo. Sería bueno por ahí tener la palabra del árbitro. Veremos si podemos tener la palabra del árbitro. Tenemos la cámara ahí abajo. Ah, ahí está la fuerza policial. Bueno. El encargado del operativo. Bien, ahí. Se me va lejos, Edgardo. Vamos a ver si nos da la señal. Ahí estamos. Estamos, Edgardo, cuando vos quieras. Estamos con el empresario Correa Gamboa, que es el responsable de. A ver, contanos tu cargo y explicarle a la gente un poquito. En este momento soy comisario principal de la Policía de Entre Ríos. Estoy a cargo de seguridad pública, perdón, de seguridad deportiva. Y bueno, en circunstancias que habíamos hablado con el árbitro por unos incidentes donde habían arrojado de las tribunas, de ambas tribunas, al campo de juego, poniendo en peligro la vida de los árbitros, como así también el tema de los jugadores. En conjuntamente decidimos que si se iba un nuevo proyectil que fuego tiraran o cayera hacia adentro de la cancha, se iba a suspender. Y bueno, se avisó a los dos equipos, a los dos capitanes y bueno, y a la gente organizadora, ¿no?, del lugar. Y bueno, lamentablemente surgieron de nuevo incidentes y arrojaron otras cosas más, así que bueno, por lo menos se suspendió. Como seguridad deportiva, ¿vas a hacer un informe? Sí, yo tengo que hacer realmente un informe y bueno, después el Tribunal de Pena también va a recibir el informe nuestro para ver qué determinación van a optar por este tema, ¿no? Bueno, y varios elementos cayeron. Claro, pues primero una serpentina, después un palo de que toca en el bombo, así que para que sea como vos primicia la tuya, se va a suspender lo que es el ingreso de bombo. Así que también porque de ahí es donde fue que cayó un elemento de eso. Y bueno, y después volvieron a tirar otro palo y otra serpentina. Bueno. Así que por problemas de aquellas personas que no se adaptan a lo que es la seguridad deportiva, se suspendió el tema este del fútbol. Hablé con el árbitro y le pregunté si era terminado o suspendido. Él me dijo suspendido. Suspendido, sí, exactamente, suspendido. Bueno, se verá qué es lo que determina el Superior Tribunal de Pena a cargo del señor Miguel Robledo, que determina si se lo va a continuar o no. Y bueno, y después verá las multas para ambos lugares o no.
¿Algo más que quiera contar, comisario? No, por el momento no. Hay que esperar a ver qué determinación toma la UDL y el Consejo de Disciplina. Gracias por atendernos. ¿Cuántos efectivos tuvieron a disposición acá? Hoy en día 10, más 14, perdón, 14 en total porque 4 venían recargados. ¿Pero por fuera no hubo ningún tipo de incidente? No, gracias a Dios, no. Pero bueno, tuvimos este hecho lamentable, ¿no? Pero bueno. Gracias, No, por favor, a ustedes. Bien, la palabra... La palabra del encargado de la seguridad deportiva aquí en el clásico talense, reiteramos, suspendido el partido. El no oficial, se da por terminado. El oficial Sergio Correa Gamboa, bueno, el despliegue policial contándonos acerca de la seguridad del encuentro del día de hoy, lamentablemente, bueno, con esta noticia me quedé... Podemos hablar, Edgardo, con Seba. Sí, ¿eh? me quedé, Walter, con el tema del palo del bombo que arrojaron, ¿eh? Dos palos, sí, sí. Porque uno entendemos que por ver, ahí lo de la serpentina. Buscalo a Seba que venga, no, más acá mientras hablamos. No me quiero alejar. Lo de la serpentina puede no abrirse, ¿no? Y terminar, sí, como un objeto contundente, pero ya arrojar palos a la cancha es otra cosa. Estamos un poquito hablando más acá, Edgardo, sí, así, para que no se corte, claro. Así no tenemos problemas de interferencia. El presidente de la subcomisión de fútbol de Peñarol, el señor Félix Velázquez, vamos a ver si podemos dialogar con él. Un poquito más acá, venimos más cerquita. Contame un poquito cómo viviste este momento. Mirá, estoy amargado por la decisión del árbitro, porque un clásico que estaba impecable, sin ningún incidente de nada, no hubo nada, hubo un rollo de papel que no se abrió. Es normal eso. Pero vale acatar, Félix, que informó claramente acá, se plantó el árbitro y dijo, a la próxima suspendo el partido. Sí, a ver, Edgardo, pero ¿vos viste algún incidente para suspenderlo? Pero aparentemente la reglamentación dice que en 3 veces que caiga algún defecto contundente, suspende. Eso lo manifestó el árbitro, me lo manifestó en off, y el comisario Gamboa. Bueno, está bien, pero yo sigo insistiendo que estos árbitros cada vez, los arbitrajes son malos, malísimos, pero no tuvieron consecuencia de nada. Poné que la reglamentación diga eso, que tenga la razón del mundo. Pero vos viste, están las cámaras, viste si hubo algún accidente para tomar semejante determinación. En eso coincidimos, sí. ¿Eh? Semejante determinación, ¿eh? Más de casi 600... espectadores de Peñarol, más acá otros, casi un clásico casi de 1000 personas. ¿Eh? Gracias, Félix. Listo, gracias a vos, Eduardo. Félix Velázquez, entonces. Clarito, bueno, clarito, estamos. Félix, muy enojado con el árbitro, entendiendo vamos que a ver si podemos hablar con Seba y. Ahí bueno, está, vamos a ver, ahí viene Seba. ¿Sí? Con alguno quiero, de. Quiero, ahí está, el capitán. Quiero hablar con alguno de los jugadores. Ah, también. Claro, tenemos al capitán. Está con nosotros Dionisio. Vamos con él entonces, mientras esperamos a ver si podemos hablar con el árbitro también y con Sebastián Melchor. Vamos con Seba primero. Bueno, vamos con Seba. Bien, ahí está Edgardo. Bueno, Edgardo quiere, ¿no? El colador lo tenemos acá. Yo lo quiero mostrar, por eso. Bueno, Seba. No, pero lo vamos a mostrar, no te hagas problema. Sabemos qué pasó, pero qué mejor que tu palabra oficial como presidente de la Comisión de Fútbol de Atlético Tala para que nos dé la palabra oficial, porque no sé si hablaste con el árbitro. ¿Qué tal? Sí, logré, pues le pedí permiso, por supuesto, a la policía primero, a ver si podía ingresar a hablar para que esta fiesta se termine. Fue contundente en su decisión, así que bueno, hoy por hoy está suspendido el partido. Bueno, Seba, ¿y qué medidas se puede llegar a tomar con esta? No sé qué lo que el árbitro irá a poner en el informe. Bueno, habrá que ver, esperar esta semana a ver qué es lo que pasa. ¿Te sorprendió la medida? Aparentemente, reglamentariamente, 3 efectos contundentes que caigan en la cancha, eso me lo manifestó el árbitro. También me lo había manifestado el jefe de operativo a mí. En el primer tiempo también me lo manifestó el jefe de operativo. Bueno, hablamos con nuestra gente también. Ya había dado el árbitro había dado un ultimátum para... Clarito. Sí, me lo comentaron. Bueno, apaciguar las aguas y bueno, hubo otro desencadenante y tomó la decisión el árbitro. El que tiene que tomar la decisión es él. Partido suspendido. Esperemos a ver qué pasa en la semana. ¿Quiere decir que se puede continuar?
A los 25 minutos del segundo tiempo. A 25, no sé, la verdad que no estaba controlando el tiempo. No sé si se va a... Compañeros, poder... 25, a los 25 fue. ¿25? Bueno, y hay que esperar a ver qué decisión irá a tomar Urdele con todo esto ahora. Gracias, Seba. No, por favor. Seba Melchor, presidente de la Subcomisión de Fútbol. A ver si lo podemos... Sí, a ver si podemos charlar con el árbitro. Bueno, ¿lo tenés al árbitro? A ver si está Mendieta ahí. Bueno, si no, me das dos minutos y... ¿Pero Mendieta? Lo desocupamos a... Me prometió que vamos a ver si podemos hablar. Sí, pero espera, aguantame un segundo, hablamos con el capitán, bueno, y desocupamos a Dionisio. Así es, lo vamos a desocupar temprano a Dionisio, que más temprano de esto es imposible, ¿no? Lamentable cómo terminó el partido, Dionisio. Sí, una lástima, venía un partido lindo, fue realmente una fiesta. Gracias a Dios se nos venía dando, estábamos bien, creo que yo, en el mejor momento, más allá del penal que se erra, ya era como para terminar el partido, pero bueno, por suerte pudimos hacer un buen partido, que era la idea. Bueno, dentro de tu carrera, dentro del fútbol, ¿primera vez que te pasa algo así? ¿Que pasa algo así con el tema de la cancha? Creo que yo me acuerdo que tenga memoria que suspendan un partido en este tiempo, sí. No, y bueno, había hablado con el árbitro en el primer tiempo, que me dijo que trate de hablar con la hinchada para que no tire nada. Yo le dije que hasta lo que yo podía hacer, tampoco puedo manejar la hinchada. Pero bueno, no sé bien qué pasó en ese momento y bueno, ya cuando me quise acordar ya lo había suspendido. ¿Qué lanzó la hinchada de Atlético? Se hablaba por ahí de palos de bombo, que ya ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, si eran rollo de serpentina que no se habrían podido llegar a justificarse, ¿no? ¿Qué es lo que te manifestó Mendieta? Según lo que me dijeron mis compañeros, bueno, no alcancé ni a hablar con el árbitro. Ni siquiera fue a hablar con nosotros como para ver si podíamos suspender el partido, si lo suspendía o no. Ni siquiera habló con nosotros, no nos llamó a los capitanes, nada. Pero según lo que me dijeron mis compañeros, fue un rollito que no se abrieron. No hay intenciones de nada, solamente tirar un rollo, no se abre y bueno, lamentablemente cae como un proyectil, pero no es así. Bueno, la imagen del equipo, ¿qué te pareció hoy? No, muy bien, me voy contento, realmente el primer tiempo fue bueno, más allá de una pelota parada nomás, que no hayan complicado. Y en el segundo tiempo fue en el mejor momento, que estábamos en el penal, y bueno, lamentablemente tuvo que terminar así. Decíamos que se abrió demasiado el pie, ¿no? En el momento de la ejecución del penal, ¿qué puede pasar? Sí, una lástima, la verdad que ya era para liquidar el partido, que ya... Creo que en ese momento era justo. Pero bueno, sí, abrí mucho el pie, se me fue y bueno, puede pasar. Bueno, felicitaciones porque hasta el momento se venía desarrollando un buen partido y el triunfo parcial queda en casa, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que se solucione esto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba la palabra de Dionisio Enríquez, entonces el capitán de Atlético, mencionando una cosa importante, ¿no? Que no, uh-huh. no hubo mucha charla, mucho diálogo entre el árbitro y el capitán, ¿no? Y los capitanes en este caso. La tenemos a la señora Graciela Avanzati aquí. Y escuchen, muchachos, lo que se viene. A ver. Graciela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contame cómo termina esto. Y mirá, más o, digamos, por la cantidad de minutos que yo he jugado y por lo que yo observé que hubo advertencia tanto para la hinchada local como para la simpatizante, está bien decir el tribunal, pero más o menos por los años que uno tiene, es muy probable que mande a jugar. ¿Se mande a jugar de puerta cerrada? No sé. Quizás, puede ser. ¿Son 20? No, ya hay tanto... Hay que ver el sería tiempo. Sería la primera... No, sí, en el fútbol sería la primera vez que sucedería una cosa así. ¿Qué me dicen ustedes allá arriba? No, hay que ver el tiempo en el cual él se manifiesta o mira su cronómetro cuando lo suspende. A los 25. Nosotros lo teníamos a los 25, por eso bueno, hay que ver. Él también va a suspender a los 25, no creo por que eso. Cambie mucho la lógica. Hoy de última irá a pedir la repetición nuestra. Graciela, Y tiene mucho que ver el informe, digamos, pero yo digo lo que vi. Después va en el informe arbitral y la cantidad de minutos jugados, supongo que va a mandar a jugar, supongo. La misma pregunta que le hicieron al capitán, a Diony Enríquez. ¿La primera vez que pasa algo parecido así? Sí. Y más en un clásico. Más en un clásico. Pero reglamentariamente parece que hay... Una parte del reglamento que dice que, por lo menos lo manifestó Correa y el árbitro Mendieta, de que en el caso de que hubiera tres elementos contundentes cayendo en el campo de juego, se suspende automáticamente. Sí, aparte él dijo, primera advertencia, segunda advertencia, después habló con los capitanes, me contaron, que en la tercera suspendía. Graciela Avanzati, gracias por atendernos. No, por favor. La palabra bien contundente, ¿eh? Sí. Yo me quedé con lo del oficial Correa, donde la menciona... La parte económica. No, menciona el tema del objeto contundente, porque esto pasa en el básquet, ¿eh? También pasa en todos lados, digamos, de una serpentina que no se abra,
creo que es algo muy natural dentro de la cancha, al menos que se prohíba el ingreso, ¿no? Pero bueno, en el básquet ha pasado en varias oportunidades que no se haya abierto una serpentina y quede como un objeto contundente, no pasó a mayores, y tampoco se suspendió un partido. Ahora, si me mencionan de palos de bombo y esas cosas, como lo dijo Correa, bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Se acabaron los bombos también. Se acabaron los bombos, por lo menos acá en la... ¿Lo manifestó Correa? Sí, en los partidos de la Liga Tal, hay que ver qué decisión toman las otras ligas, pero bueno, me parece que sí. Y la Unión Deportiva de Liga es una sola, muchachos. Sí, sí. El reglamento es de uno solo. Me parece a mí que es una medida que se tiene que se debe tomar. Está el jefe de policía por acá también, a ver si podemos charlar con él. No, es un el responsable, bueno. Es el responsable. Bien, vamos a ver si el árbitro nos da algún tipo de declaraciones para ir redondeando la transmisión y ir sacando o irnos, como así como la gente que nos está mirando y nosotros mismos, con algo más concreto, ¿qué es lo que finalmente... Yo creo que qué es lo que va a pasar con este partido se va a saber durante la semana. Lo único que podemos llegar a obtener información acerca del informe, del informe del árbitro, eso sería importante saberlo para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Lo lógico sería que se termine el partido dentro del campo de juego. Para mi gusto, ¿no? A mí me gusta que el partido se termine. Está el primer línea, sí. López. José. Vamos, López. Con López. Hombre experimentado del arbitraje aquí, López, contanos qué pasó y qué pasa. No, son hechos que no tienen que suceder más en un campo de juego, en el fútbol amateur. Sea de la parcialidad local, cayeron proyectiles, fueron advertidos, sea cuando iban 30 minutos del primer tiempo, inclusive jugadores del club local sacaron proyectiles que habían caído al campo de juego. Advertimos, entregamos a las autoridades de seguridad y le dijimos que próximo proyectil que cayera al partido iba a ser suspendido. Bueno, comenzó el segundo tiempo, transcurrían, o sea, cuando termina el primer tiempo, inclusive al asistente número 2, Barreto Andrés, le cae un proyectil de la hinchada, de la parcialidad del club visitante. Luego de eso, lo comentamos en el vestuario, le comenté, le digo que eso lo tendría que haber levantado, informarlo, y bueno, lo informó el árbitro principal, y también en el primer tiempo se advirtió un proyectil más, se advirtió a los capitanes que el partido se iba a suspender. Bueno, transcurrieran 70 minutos del encuentro, cae un proyectil de la parcialidad del club Peñarol. Entonces el árbitro principal, Mendieta, decide suspender el encuentro, y por la advertencia, esto va a ser elevado el informe al Tribunal de Disciplina, transgresiones y penas, y bueno, ellos son los que toman las decisiones, nosotros solamente tenemos que informar. López, hay un reglamento que dice puntualmente, un artículo de reglamento que diga puntualmente que cayendo tres proyectiles en el campo de juego se suspende automáticamente? No lo dice, no hay un reglamento que lo diga, pero sí cuando es con reiteración y habiendo una advertencia previa, el partido tiene que ser suspendido. Bien. Y como decíamos nosotros, 25 minutos del segundo tiempo entonces. Son 25 minutos del segundo tiempo, 70 minutos del encuentro. De acuerdo al reglamento que manejan ustedes, López, más allá de la decisión que la tome el cuerpo que le tenga que le corresponda, ¿no? Tomar la decisión. ¿Estos minutos restantes se tendrían que jugar? La pregunta concreta, porque no tiene auriculares. Sí, sí. Si ustedes están manejando que de acuerdo a la cantidad de minutos que faltan jugarse, ¿se pueden mandar a jugar de vuelta o decisión del tribunal? No, nosotros no tenemos decisión ni respuesta a eso. Eso lo decide el Tribunal de Disciplina. Nosotros sí elevamos un informe explicando los hechos, que por qué fue suspendido el encuentro. Luego de eso, bueno... quien decide es el Tribunal de Disciplina, Transgresiones y Penas, que son lo que ellos deciden, si el partido se continúa, cómo se continuará, si se juega el tiempo que falta, y bueno, eso se elevará a la Liga, y la Liga después decide si se juega, pero quien decide es el Tribunal de Disciplina. Como dije y te presenté con experiencia en el arbitraje, ¿te ha sucedido esto ya anteriormente? Sí, me ha sucedido, he elevado y he hecho los informes como corresponden. Se eleva al Tribunal de Disciplina y quien decide el Tribunal de Disciplina. Si el Tribunal de Disciplina decide jugarse, y bueno, los clubes tendrán que jugarse, y cómo lo decide el Tribunal de Disciplina, nosotros no tenemos nada que ver, ni no es parte de nosotros opinar sobre eso, porque no tenemos conocimiento. Sacado de ese hecho puntual, ningún otro tipo...
de informe como para que ustedes puedan elevar al tribunal? No, no, se informa sobre los hechos sucedidos por la caída de proyectiles. Pero aparte de eso, digo, no hubo otro, otro no hecho otro, puntual. No hay otro hecho puntual, es por la reiteración de proyectiles que caen sobre el campo de juego. ¿De qué, Edgardo, de qué proyectiles estamos hablando concretamente? Porque puede haber alguna mala intención por parte de los simpatizantes en el caso de que el rollito, este, la serpentina, esté atado con cinta y ahí sí se transforme en un proyectil, pero si no es un elemento folclórico, ¿no?, del fútbol. El rollo dice que si estaba encintado de tal forma que pueda ser un elemento y no se abrió, digamos. No, el rollo estaba con una banda de goma que estaba atado, que eso inclusive puede pegar sobre el rostro de un jugador, en la vista, sí, claro, puede, claro, lastimar. Entonces, la adversión vino por eso, la advertencia viene por ahí. Siguieron cayendo proyectiles de rollo, inclusive cayeron palos de los bombos, que un jugador del Club Atlético Tala se lo alcanza otra vez de vuelta a la hinchada, que son cosas que no tienen que suceder, porque estas cosas no tienen que suceder en el fútbol, porque es un fútbol amateur. La gente, más allá de que viene a descargar sus problemas o a hinchar por su club, son cosas que no tienen que suceder, porque se puede salir lastimado cualquier persona. Y una agresión física por un proyectil, eso mancha esto, que es algo tan lindo. López, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, buena suerte. Bueno, la palabra de López, oficial. Ahí está. Le solicitamos a Mendieta, lo mandó a López. Bueno, está bien, no quiso omitir declaración alguna, pero López... No, pero es palabra oficial. Sí, ya sé. Acordamos que venía López por Mendieta. Muy bien. Así que bueno. Excelente trabajo, Edgardo. Me quedo con las ganas... Bueno, ustedes hicieron nota a los jugadores. Claro. Uh-huh. Como yo no la hice, como que no tengo la palabra de los jugadores. Pero me faltó algún jugador de Peñarol, lamentablemente. Uh-huh. Estábamos en este tema y ya se fueron todos. Sí. Estoy solo. Sí. Habló López del tema de, me quedo con esto, ¿no? Parezco insistente, pero de la serpentina que estaban atados con rollitos de goma, con elásticos. Bueno, ahí sí ya se habla claro de mala intención, ¿no? No, porque esto necesita un despliegue, obviamente, al lanzarlo. En el vestuario del árbitro está el señor Félix Velázquez, la señora Graciela Banzatti, por ambas instituciones, uh-huh. Y supongo yo que están dialogando, ¿no? Bueno, compañeros, por acá... Habló Seba, ¿no? Habló Melchor. Habló Melchor, hablaron todos. Hablaron todos. Bueno, la imagen es tristísima. Realmente no veníamos a ver esto bajo ningún punto de vista. Se venía desarrollando un partido entretenido, con emociones. Dionisio tuvo ahí la oportunidad de aumentar el marcador, sí. Y a partir de ahí viene lo que... Dale, Edgardo. Lo de la hinchada de Peñarol. A ver. Lo tenemos al subjefe, Fajardo, por favor. A ver si tenemos la palabra oficial de la autoridad máxima de acá, o la segunda autoridad del departamento Tala, el subjefe Fajardo. Gafardo, ¿cómo bueno, le va? Bien. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ya está informado, qué son los hechos ocurridos, cómo se vive esto. Bien, la verdad que se venía desarrollando con total normalidad. Lástima el suceso este, de que ya se había advertido por parte del árbitro, ¿no es cierto?, de esta cuestión. Y bueno, ahora están dirimiendo ahí para establecer a ver qué es lo que va a suceder a posteriori, ¿no es cierto?, con esto. Su jefe, por fuera de este hecho puntual, ¿no sucedió nada más dentro del campo de juego ni fuera del campo de juego? No, para nada. La verdad que se estaba desarrollando todo con total normalidad, y desde que estamos, la verdad que desde que comenzó a las 14 el dispositivo de seguridad, no hemos tenido ninguna intervención en lo que amerita nuestra presencia o nuestra intervención en algún hecho, ni en el estadio ni en las inmediaciones. ¿Terminado el partido, todo normal por fuera? Sí, la verdad que la desconcentración con total normalidad, no podemos decir que haya empañado esto, lo que fue el encuentro en sí, pero me refiero a la gente, a quien vino a disfrutar de este evento deportivo. Su jefe, gracias. A usted. Edgardo, una pregunta al subjefe, si hay alguna persona identificada con respecto a lo que sucedió. La gente... Me pregunto a mis compañeros si hay alguna persona identificada que arrojó los elementos. O si van a trabajar en eso. Se está trabajando, así que por el momento no le podría brindar un detalle con respecto a quién fue el autor de quien arrojó, digamos, el elemento. La ley de deporte sanciona y duro. Bien, por eso no quiero aventurarme a dar ningún tipo de información ni adelanto. Eso se determinará con el pasar del tiempo. Su jefe, gracias nuevamente. Un gusto, como siempre. El subcomisario, su jefe de la departamental Tala, Gafardo,
Bueno, palabra oficial también. Ahí está. Bueno. Bueno, tendrá material para analizar durante la semana, Edgardo, para ver en qué finalmente termina todo lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿Cómo va a terminar este partido, no? Donde Atlético iba ganando 2-1. Mirá, tendríamos que estar enfocando a una parcialidad, festejando, celebrando con sus jugadores, saltando, el folclore que nos tenía acostumbrado el clásico, y estamos acá haciendo nota a la jefe, al jefe de la policía, a los árbitros, por unos hechos lamentables realmente. Lo que queda claro es que se puede llegar a jugar lo que resta del partido. Claro. Yo recuerdo un partido, no tiene nada que ver, ¿no? Pero con... creo que fue un inconveniente con el tema de la luz, que quedaba más o menos la cantidad de minutos con 25 de mayo de Nogoyá, que se jugaron dos tiempos de 10 minutos o dos tiempos de 15, recuerdo, en aquella oportunidad. ¿Y sin público o con de público? Noche. En este caso, no, público y entrada libre era. Con público. Me parece que en este caso, yo, mi opinión personal sería sin público. Yo creo que sí. Lo concreto, si vamos al caso, sería sin público o con público y entrada libre y gratuita, eso está claro, porque ¿cómo haces para devolverle la entrada? La verdad que es imposible. Y bueno, que se jueguen en dos tiempos, como lo dicta el reglamento. Por una tormenta fue en el 2013. Ah, por una tormenta, ahí está. Una final era. Una final, sí, una final de UDL. Creo que la final del año, que Atlético terminó jugando dos tiempos de 15 minutos cada uno, creo, 13 minutos cada uno, algo así. Deme tiempo, llego arriba. Bueno. Y cerramos. Dale. Vamos a saludar a nuestro amigo Luis Oliverger de Buenos Aires. Nos dice que buena transmisión. Ahí mandarle saludo a todo el equipo, así que un saludo muy grande para un amigo del amigo Luis Blanco. Bueno, estamos ahí en el cierre. ¿Tenemos alguna info de lo... ¿Qué ha pasado con los partidos, tanto en Maciá con Atlético Ferro y en Sola con Unión Solense Martín Fierro? Martín Fierro le ganó 2-1 a Unión Solense, de visitante. ¿Y Atlético? Y ese todavía no lo tenemos. Bueno, ya vamos a intentar buscar información para el cierre, para el cierre de la transmisión, porque ya los muchachos se tienen que ir para el Gregorio Paniza. Sí, 1-0 ganó Atlético Maciá. Bueno, 1-0 y 2-1 Martín Fierro. Invicto Atlético Maciá, la verdad que viene haciendo una buena primera parte de esta fase regular. Bueno, tenemos que agradecer a varios, a la institución de Atlético, porque siempre nos brinda, independientemente que es el canal oficial del club, pero también hoy con el apoyo o la participación de Canal 5, así que un agradecimiento a las autoridades de Canal 5 y también a las casas comerciales, muchachos, a las casas comerciales, claro, que apoyan siempre al fútbol nuestro, apoyan el trabajo nuestro, fundamentalmente apoyan el fútbol y la confianza que nos tienen a nosotros. Recién decía, Gardo, que hubiese sido lindo, ¿no?, que la cámara de Luisito Blanco hubiese estado enfocando alguna parcialidad, festejando el triunfo. Lo escuchaba. Sí, la verdad, tengo una mala sensación, me voy mal, ¿no?, de la cancha, porque la verdad que es la primera vez que me pasa ver algo así. Y en un clásico. Y en un clásico, sí, por eso. Bueno, hay gol de Boca. Hay gol de Boca. Vámonos, Boca. ¿Hay hincha de Boca? Bueno, gol de Boca le está ganando a Colombia. ¿Se van los árbitros? Bueno, se están retirando los árbitros entonces, ¿no? Ahí está. Bueno, nos estamos retirando nosotros, muchachos, porque parte a Gregorio Paniza y parte de Vázquez a las 20 horas. Los chicos tienen que armar todo el equipamiento. Nosotros, Dios mediante, nos vamos a estar reencontrando en la próxima fecha, no, en la otra, ¿no? Tenemos dos fines de libre. ¿Sabe qué me duele más? Que haya sido puntualmente los palos de los bombos, ¿no? Porque son los simpatizantes de los clubes, son parte de la institución, son los que por allí hasta ingresan gratuitamente. El folclore de fútbol va a empezar a perder un montón de cosas. La serpentina también me parece que se van a perder para el próximo clásico. Este panorama de papelitos que estamos teniendo acá también se va a perder, lamentablemente, porque ¿quién controla que estén no van a dejar apropiado más para su ejecución, digamos, ¿no? No van a dejar entrar más papelitos, por eso, bombos. El bombo se acabó, la bandera en su momento se acabó, los autos se acabaron en su momento, antes se podía ingresar. Bueno, se van a perder muchas cosas, lamentablemente, por culpa de uno o dos, siempre sucede lo mismo. Yo creo que es lamentable, ¿eh? Es un antes y un después esto, muchacho. Claro que sí. Es un antes y un después. Marca un precedente que
seguramente no al mante del fútbol no le va a caer bien. Pero bueno, como dice Pedro, por culpa de unos pocos pagan todo. Paga el resto, sí. Vamos ya a cerrar la información para aquellos que todavía sí están por fuera o que se engancharon recién con nosotros. En la sub-23 ganó Peñarol 3-2. Uh-huh. En primera división, suspendido los 25 minutos del segundo tiempo, triunfo parcial de Atlético Tala por 2-1. Goles de Avanzati y el gol de Purpur. Y Zorralde por parte de Peñarol. Exactamente. Y a los 25 minutos, suspendido es la palabra que usó todos los que hablaban con nosotros, tanto árbitros como funcionarios policiales, dirigentes de las instituciones. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido, bueno, nosotros una linda tarde hasta que pasó esto. Y bueno, quedaremos expectantes. Ustedes, trabajando en el medio aquí, van a dar toda la información que sucede o que se resuelve en la semana. Ahí estamos viendo que la jueves o viernes se reúne la UDL. Sí, la próxima fecha, déjeme comentarle. Entonces esta fecha fue el triunfo parcial de Atlético Tala por 2-1 en primera división. Atlético Maciá 1-0 y Martín Fierro de visitante 2-1. Y la próxima fecha se jugaría Ferro Carrizo Lorenzo Mancilla Unión Solense, Peñarol Atlético Maciá en el Estadio 2 de Enero y Martín Fierro en el Llano Suero recibe Atlético Tala. Bueno, así que la gente de Atlético viajará a Maciá a enfrentar a Martín Fierro, ¿eh? Así es. Bueno, por mi parte ha sido todo. ¿Queda algo ahí en el tintero? Sí, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones la tenemos, a ver, 7 puntos para Atlético Maciá, 8 para Atlético Maciá, 7. Tenía 7. No, 6 tenía. 7 tenía. 7, bueno, se va 9, entonces tengo mal yo por acá. Se diría 9 Atlético Maciá, 5. Tenía 7 y 3, 10. Tiene razón, señor, tiene razón. Sí, señor. Entonces sería 10. Atlético Tala tenía 6. Ahí está, ahí me está faltando uno a mí. Sí, señor, tiene razón. Entonces serían 10 a 9, uh-huh. Atlético Tala, y sí, Martín Fierro, y Martín sí. Fierro estaría con... Tiene 4 y 3, 7. 7, bien. ¿Eh? Muy bien. Bien. No, tengo mal la tabla de posiciones, tengo que corregirla. Me confundo con el básquet, porque el básquet da 2 puntos. Claro, no, estos dan 3, Edgardo. Claro, tienes razón. Bueno, por mi parte ha sido un placer, un gusto enorme haber trabajado con Walter, con Edgardo, con Luisito en las cámaras, con toda la gente en la dirección del canal, con la gente también en la plataforma de YouTube, Andrés. Ahí vemos, por supuesto, la policía haciendo un trabajo de relevamiento, quedaron los dos perritos. Los dos perritos nomás. Claro. La imagen que vale. Termina tendría que estar lleno de personas allí, de simpatizantes de Peñarol, solamente han quedado dos escanes. Una imagen lamentable la que ha sucedido en esta tarde, la que hemos tenido, por supuesto, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y que el partido termine, o al menos ese es mi deseo, ¿no? Que se termine jugando, porque los partidos deben definirse dentro del campo de juego. Gente, ha sido un placer, ¿eh? Gracias a todos también. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y Dios mediante nos reencontraremos cuando el fútbol y Atlético nos convoque aquí en el Rafael Nacional. Muchas gracias y que la pasen bien.